todos los que nos acompañan tanto en Facebook como en YouTube. Esta es la segunda parte del evento Miradas Etnográficas a la Comida durante la pandemia por la COVID-19. Hoy, 6 de octubre del 2020. Este es un espacio para reflexionar juntos sobre las implicaciones que ha tenido en nuestra alimentación la contingencia sanitaria por la COVID-19. El día de hoy continuaremos con las presentaciones que iniciamos el pasado 30 de septiembre. Escucharemos a participantes de la novena edición del diplomado, así como a profesores que han realizado el ejercicio al que llamamos alimentación durante la contingencia por la pandemia de COVID-19. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan, tanto en Facebook como en YouTube, y les pedimos que si tienen preguntas o comentarios, por favor los escriban en el chat correspondiente. Muchas gracias a todos los ponentes, moderadores y especialmente a la doctora Katherine Wood, quien al terminar la segunda mesa de hoy comentará en su totalidad el evento. Agradecemos a Leonardo Vega, quien realizará la transmisión vía Facebook, y a Enrique Martínez Velázquez, que nos apoyará con la transmisión vía YouTube. Agradecemos a los compañeros de la Subdirección de Tecnologías de la Información de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, Salvador Cristóbal Jesús Portilla Martínez y Juan Carlos Carrillo Arévalo, quienes nos apoyarán subiendo las grabaciones al canal de YouTube de la coordinación. En esta jornada tendremos dos mesas. La primera será moderada por el licenciado Enrique Martínez Velázquez y antes de cederle la palabra, les voy a dar una breve reseña curricular. Enrique Martínez es licenciado en Antropología Social por la ENA. Ha participado en distintos eventos académicos como el Congreso Nacional sobre Cocina Tradicional Mexicana, el Coloquio Internacional de Antropología y Etnografía de la Alimentación, así como en diversos cursos y talleres sobre comida, cocina tradicional, gastronomía, patrimonio y turismo. Actualmente coordina el programa de apoyo a la investigación, difusión y medios digitales en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Es profesor del diplomado y también es integrante del equipo académico del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Este programa académico se imparte anualmente en la ENA. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Gracias a todos los que nos siguen en YouTube y en el Facebook. Gracias a los participantes, a los ponentes y a los demás miembros del equipo. Pues bueno, entonces vamos a comenzar con la primera mesa de este día, que es la mesa 3 del evento Miradas Etnográficas a la Comida durante la pandemia por la COVID-19. Esta mesa se ha titulado Contingencia, Abasto y Alimentación Familiar. Y nuestro primer ponente es Andrés Aguilar Martínez. Él es licenciado en Administración Turística e integrante de la novena edición de este diplomado. Su ponencia se titula Alimentación entre confinamientos antes y después de la COVID-19. Andrés, si puedes encender tu micrófono, te damos la palabra mientras voy abriendo tu presentación. Sí, muchas gracias, Enrique. ¿Así me escuchan? Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Pues justo en este trabajo se buscó registrar y analizar el proceso de la alimentación personal. A raíz de la actual pandemia de COVID que estamos viviendo. Y pues bueno, aquí mencionar que usualmente sentía que cuidaba mi forma de alimentarme. Sin embargo, pues bueno, a raíz de esto sí sentí que hubo un cambio radical, el cual trataré de exponer. Actualmente, bueno, vivo con mi novia Jennifer y mi perrita Nara, quien a diferencia de nosotros, subió de peso en la cuarentena. Entonces, pues nada, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí, pues bueno, pongo algunos conceptos. La RAE define la palabra confinamiento de la siguiente manera, que es desterrar a alguien señalándole una residencia obligatoria, y la segunda definición como recluir algo o alguien dentro de sus límites. También algunos sinónimos es desterrar, encerrar, recluir, aislar, encarcelar, enclaustrar y extrañar. Aquí, pues bueno, es importante mencionar que justo la técnica etnográfica de la antropología se nutre
del encuentro y la convivencia cercana con el otro. Me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí, pues bueno, el contexto y la metodología del trabajo es que fue utilizado justo la técnica autoetnográfica aprendida en el diplomado de la Escuela Nacional de Antropología, Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Y aquí documentando en una bitácora algunos datos que presentaré a continuación. Esto fue con fecha de los primeros meses de cuarentena en México, de los meses de marzo a junio de este año. Justo las primeras diapositivas exponen los datos alimentarios de mi actual trabajo, en la cual lo sigo llevando hasta el día de hoy desde la virtualidad. Laboro en el área de viajes de una empresa en Tecnoparque, que es desde hace 6 años, y justo, bueno, en Tecnoparque es una zona, una sola empresarial que fue creada dentro de las zonas industriales de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y pues bueno, laboro 9 horas en total, utilizando 1 hora de esa jornada para poder comer. Entonces, usualmente dedicaba 2 horas adicionales del traslado a la oficina, considerando la ida y vuelta. Aquí realmente, de Tecnoparque se podría hacer como el paraíso de los oficinistas, porque cuenta con cajeros, una guardería, un gimnasio de membresía, pensión de autos con costo, 3 cafeterías, incluidos un Starbucks, un Garat, 2 Oxxos, en su momento hubo 3 Oxxos, todos esos solamente dando servicio, bueno, la mayoría a los empleados de las oficinas de ese complejo. Y todo esto, pues bueno, para gastar tu sueldo en el mismo lugar donde lo ganaste. También hay espacios verdes, que son los que se alcanzan a ver en estas fotos, y espejos de agua y demás. Esto, pues bueno, buscando contrarrestar el estrés y la misma ansiedad que es creada por las exigencias de cada empresa. Pero pues bueno, solo se pueden disfrutar de estos espacios verdes por breves momentos, ya que usualmente está uno dentro de las oficinas, ¿no? Empecé a laborar desde el 18 de marzo, el 100% desde lo virtual, en mi departamento que estoy rentando en Miscuac, en Ciudad de México, hasta el día de hoy. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, hablando del desayuno, que es la primera comida del día, usualmente la llegaba a tomar hasta llegar a la oficina, por lo que era aproximadamente de 3 a 4 horas después de haber despertado, y usualmente consistía en productos industriales como yogurts con alto contenido en azúcares, arándanos que supuestamente eran nutritivos, pero también era una bomba de azúcar, almendras y café, que era comprado en la cafetería del lugar, en donde, pues bueno, en ocasiones daba la impresión de estar muy simple o hasta en otras quemado, ¿no? En realidad todo esto era por el tiempo requerido y que implicaba no tener que hacerlo, y pues bueno, ya hay fotos de cómo fueron estos cambios ya después, ¿no? De la contingencia, ¿no? También hay un par de fotos que son en relación al comedor industrial de la empresa. Y bueno, pues un espacio también confinado con dulces, golosinas, papas y algunos microondas para calentar la comida que ya estuviera hecha, ¿no? También, pues bueno, hay un carrito de comida que es el que se viene también en una foto ahí. Ese carrito de alimentos llegaba usualmente hasta los lugares de cada una de las personas para que no tuviéramos que hacer siquiera el esfuerzo para caminar a la cafetería, ¿no? Y esto, pues bueno, seguir produciendo sin haber mucha distracción. La comida llegaba a nosotros sin mayor esfuerzo. A pesar de que era una política contradictoria por los comunicados de la misma empresa contra el sedentarismo, en este carrito, pues bueno, se compraba, usualmente yo compraba quesadillas, que eran tortillas de harina, y queso manchego, que también es una bomba calórica, y en los recientes etiquetados, pues vienen que hasta las tortillas de harina están altas en sodio, en grasas y demás, ¿no? Y bueno, pues se aceptaban vales de comida, que son asignados por la misma empresa, daban vales de comida y vales de despensa, los cuales usualmente son percibidos como un ingreso adicional y una prestación interesante, pero pues bueno, se limitan las opciones de compra con ambos a ciertos establecimientos y opciones de calidad y diversidad muy limitadas. Cuernitos de jamón con queso manchego, chapatas, papas fritas, dulces, eran las opciones disponibles. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí, pues bueno, es un mapa de
el complejo de Tecnoparque. Aquí puse los locales de comida de azul, los puestos de comida callejeros del triángulo amarillo y las cocinas económicas con una estrella y, bueno, un mercado, ¿no? Aquí, en realidad, pues bueno, se podría decir que había un mercado cautivo de los oficinistas, ya que no había como muchas opciones para poder comer. Y pues bueno, yo llegué en los 6 años que llevo en la empresa a comer en todas estas opciones, ¿no? Aquí me parece importante mencionar que justo la hora de la comida era un momento de relevancia social para los oficinistas, ya que casi uniformados, llevando como una parte de una extensión de nuestro propio cuerpo, un gafete empresarial, que este también servía para apartar las mesas en lo que se hacía la fila para comprar la comida, en los locales de comida rápida, en donde había un Pizza Hut, un restaurante de alitas, un Vips, hamburguesas, tacos y demás, ¿no? Y una hora de comida china, que pues bueno, se logró perdurar a pesar de que casi siempre estaba vacío. Bueno, usualmente en el comedor había grupos de 4 personas, era muy raro ver personas comiendo solas. En cuanto a los puestos de comida, que son los marcados en amarillo, aquí, y bueno, vienen las fotos ahí al lado. Muchos, pues bueno, en realidad no operaban los martes por el tema de la delegación y pues se sentía un ambiente mucho más dinámico y más cercano, a diferencia de los locales de comida. Aquí, pues una comida mucho más legítima para todos, ¿no? Hay confianza, como en todo buen puesto de tacos callejeros, en donde te preguntaban cuántos tacos habías comido y para poder cobrarte, ¿no? Aquí es para ir a comer con poco tiempo o un presupuesto, poco presupuesto, ¿no? O para comer un taco más callejero, ¿no? Aquí los vendedores de comida te invitan a pasar a su puesto, suelen reconocer las preferencias de sus clientes asiduos y hay hasta una especie de vínculo mucho más difícil de formar con los empleados de la zona de comida rápida por las características del mismo. Cazuelas gigantes y burbujeantes de carnitas, una parrilla en donde al mismo tiempo y en conjunto se hacen nopales, papas machacadas y cebollas, será y más la opción de proteína, ya sea bistec, cecina o pastor, para resultar en un taco enorme con doble tortilla. Y con salsa verde a base de chiles molidos, con muy poco tomate. Aquí justo desean para que pique y para que rinda. Y bueno, si se dispone más tiempo, había la zona de las cocinas económicas, que esto era interesante, ya que es la tercera foto, la de hasta abajo. Y justo es una zona habitacional, que es que eran casas no muy grandes, que se adaptaron la parte de abajo de la casa para convertirlas en cocinas económicas, en donde pues bueno, la sala y el patio forman parte del comedor y generalmente la misma familia administra, cocina y hace las compras requeridas de insumos. Su estrategia de venta es interesante, ya que por medio de grupos de WhatsApp con sus clientes publicaban el menú del día, se pueden apartar órdenes, inclusive pedir opciones vegetarianas y también recibían ellos la tarjeta de vales de despensa, ¿no? Esto como una manera de un crédito para comer varios días y ellos hacer la despensa con dichos vales. Las familias de estos lugares ofrecen, a mi punto de vista, la opción más casera. Aquí sí me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, pues estos fueron los cambios a raíz de la contingencia. Pues bueno, algunas recetas un poquito elaboradas, en realidad las que como en mi día a día son un poquito más sencillas, ¿no? Pues también por el tema del tiempo que y la sobreexigencia que hay todavía en cuanto a la pandemia, ¿no? Aquí, pues bueno, lo que registré fue mayor disponibilidad de tiempo para cocinar, mejores alimentos y más frescos y más saludables que ayudaran a un sistema inmunológico más fuerte ante el virus. Y una conciencia de apoyar a pequeños productores y negocios locales por la crisis económica derivada de la pandemia. Menor contaminación de plásticos al no reducir el consumo de productos industrializados y reducir el riesgo de contagio comprando en tiendas de abarrotes locales en lugar de cadenas de supermercados. Aquí en cuanto al tema de los desperdicios, me fue interesante registrar que tenía mucha comida industrializada congelada desde hace mucho. Entonces esto estaba saturado de productos que ni recordaba que había comprado. Una vez limpio el refrigerador me di cuenta del gasto adicional de luz, ya que cuando metía verduras se dañaban porque la potencia estaba más alta. Al no requerir que hubiera tantas cosas congeladas, pues no, se requería más potencia. Al haberlo limpiado, pues estaba la potencia mucho más alta, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue un tema que me pareció importante registrar. Y si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí, bueno,
me gustaría documentar el tema de el tepache. Esto fue una ocasión llevando insumos a casa de mis abuelos para que ellos no salieran de su casa. Mi abuela me dio unos litros de tepache casero en una especie de trueque, por así llamarle, trueque familiar, con un tinte afectivo, representado al compartir alimentos que tenemos a nuestro alcance. Aquí el poder de hacer un fermentado siempre me resultó algo enigmático. Y me contó mi abuela que debido a que ella percibía un gran desperdicio al quitar la cáscara de la piña, decidió buscar alternativas para aprovecharla. Y pues bueno, tiempo después le pedí la receta, la cual se mostró entusiasmada de compartirla. Aquí me hizo recordar que de niño entraba yo a la alacena de mis abuelos y observaba los jarrones grandes de cerámica fermentando el tepache. Aquí me decía mi abuela que podía volver a utilizar después las cáscaras para hacer un segundo tepache, pero este quedaría con un sabor más ligero. Y también dependía de la temperatura según el tiempo de fermentado que tenía que pasar, ¿no? Aquí, según la publicación de Hoja Santa, en relación a los fermentos, Jaime Carral menciona, fermento significa algo que origina o estimula algo más. Y esto justamente sucede cuando se fermenta algún alimento. Las reacciones potencian sabores y virtudes. Tiempo después, cuando volví a hablar con ella, noté su interés al preguntarme sobre cómo me había quedado el tepache. Y derivado de esta pandemia y al haber conocido esta receta familiar, regresé por un instante a la alacena de mis abuelos. Los sabores ácidos y dulces y balanceados del tepache, el aroma ligeramente a pan ácido, el color ámbar oscuro una vez disuelto el piloncillo y la ligera textura, por así llamarle, del líquido y la frescura que se percibe. Además de que lo particular de cada fermentado y la paciencia que exige su elaboración, que pues bueno, es una receta interesante, ya que en meses fríos es difícil hacerla. Es una bebida que está relacionada con el clima, con el entorno y el rendimiento del producto al interactuar con bacterias que a su tiempo generan por así llamarlo, elixir, que simboliza todo esto en su conjunto. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Te quedan 2 minutos, Alex. Perfecto. Aquí, bueno, la siguiente fue un intento de realizar pan. Aquí, en una especie de conocimiento y comodidad, pues bueno, el horno que tenía en mi casa, pues llevo los 4 años utilizándolo como una alacena extra. Entonces, pues lo traté de hacer en el horno eléctrico y pues bueno, no quedó como una galleta que sale ahí en lugar de una baguette, ¿no? Entonces, pues bueno, justo eso, y las fotos siguientes son de un pan de elote con maíces criollos. Y aquí solamente me gustaría documentar que lo que yo percibí en Facebook fue ver que muchas personas estaban experimentando con diversos platillos, pero no vi que ninguno, a excepción de mis compañeros gastrónomos, a que estuvieran experimentando con el maíz, ¿no? Y si me ayudan con la siguiente. Aquí, pues bueno, a pesar de que no hay una certeza sobre el origen del virus, está relacionado por condiciones insalubres de pésima calidad por la zoonosis. Y pues bueno, justo en México podría deberse una mala práctica industrial, ya que pues bueno, el promedio de muertes en México antes de COVID, la mitad de las mismas eran, por todas las causas, eran relacionadas con una mala alimentación. Entonces, pues bueno, justamente sumándole una epidemia de COVID, pues esto es todavía mucho más peligroso, ¿no? Mencionando también la monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados y ya el veneno líquido, todo esto mencionado por el subsecretario de Salud, López-Gatell. Aquí también, pues bueno, me fue posible registrar el desabasto en los primeros meses de la pandemia de enlatados, congelados y sopas. Esto, pues bueno, me hace pensar en el individualismo y el sistema capitalismo actual y que justo no hubo de verduras y frutas, que es lo que fortalecía el sistema inmunológico, ¿no? Varios productores de chinamperos en Xochimilco y en varios mercados ofrecieron llevar sus productos a domicilio y esto abrió una nueva posibilidad de un comercio diferente. Y pues bueno, me hace también pensar sobre los campesinos, quienes son al final quienes sustentan la base alimentaria de un país. Si el virus detiene la labor del campo, podría llegar a existir falta de alimentos que sostienen las ciudades y esto no tendrían acceso a las mismas oportunidades médicas en caso que ellos llegaran a infectarse o ha pasado, ¿no? Por las situaciones económicas desiguales. Aquí un texto adicional me menciono sobre que es increíble pensar que la economía mundial estuvo a punto de colapsar cuando estábamos consumiendo solo lo necesario. Y si me ayudan con la última, por favor.
Aquí, pues bueno, justo antes de COVID-19 y de este diplomado de cocinas y cultura alimentaria, no tenía muy claro qué era comer bien. Pensaba que, y hacía un esfuerzo para hacerlo, pero estaban muy limitadas mis posibilidades. Fue a raíz de esto que he visto un panorama mucho más amplio, más rico y más profundo. Me pregunto qué es el comer bien. Me parece sería muy simplista poder definirlo en un país tan megadiverso como México, y por más esfuerzo quedarían aristas sin mencionar. Nuestra alimentación urbana estaba ya confinada y recluida dentro de sus límites, estaba desterrada. Desde antes de COVID, a lo que las opciones disponibles eran lo único al alcance, ofrecidas por las empresas que decidieran venderlos y las condiciones del mismo sistema. COVID llevó un caos donde todo se pausó y dio la oportunidad de poder repensar las cosas, descubrir una receta y un recuerdo, visualizar la importancia de nuestro sistema inmunitario, ya que ya no podemos ignorarlo. Valorar el trabajo de cada persona que aportó para hacer crecer cierta planta, cierto maíz, cuidar los desechos y el daño ambiental y ser consciente de los significados y nuestro casi extinto en lo urbano, los rituales mesoamericanos alimentarios de siembra, nuestros vínculos y poner la atención e informarnos cada vez que vayamos a comer, dejar de hacerlo solo por rutina. El poder pensar en lo que se come, tal vez haya algo de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, cerca de eso es la definición cercana al comer bien. Y pues en realidad, solo para cerrar, me gustaría mencionar sobre el hecho de poder hacernos conscientes y involucrarnos en acciones puntuales sobre la importancia de nuestros hábitos alimenticios y volver a priorizar la importancia de nuestra alimentación. Con esto podemos seguir preservando nuestras tradiciones, nuestra diversidad, nuestros platillos regionales, nuestros utensilios regionales para cocinar, técnicas de cocción y preparación, almacenamiento, nuestros significados y, bueno, con esto nuestra cultura e historia, nuestra convivencia social efectiva en torno a la alimentación y haciéndonos conscientes sobre nuestros campesinos, sobre nuestras tradiciones y sobre nuestro maíz. Solo así podemos aspirar a una sociedad un poco diferente y más justa que valora la diversidad social y alimentaria en nuestro México. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu presentación. Da mucho la reflexión. Continuamos ahora en esta tercera mesa, contingencia, abasto y alimentación familiar. Toca el turno ahora a Aurora Alejandra García Gómez. Ella es maestra en ciencias de la educación, integrante de la novena edición, y su ponencia se titula Alimentación y COVID, ventajas de provincia y su producción local. Aurora, si puedes ir encendiendo tu micrófono mientras voy compartiendo. Bueno, ¿puedo iniciar? Sí. Sí, adelante. Ok. Esta ponencia la he titulado Alimentación y COVID-19, ventajas de provincia y su producción local, porque al poner un poco de más atención a nuestros hábitos de consumo, estando en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, pero en una pequeña comunidad llamada San Jacinto Amilpas, que está a 10 minutos de la ciudad, pues nos dimos cuenta que la verdad que somos muy afortunados de estar aquí, de tener el contacto con productores y pues de poder mantener hábitos alimenticios bastante buenos, ¿no? Siguiente, por favor. Como les comentaba, yo soy de una población llamada San Jacinto Amilpas. Es un municipio aledaño al municipio de Oaxaca de Juárez, que junto con otros 17 municipios son considerados como la ciudad de Oaxaca. Básicamente se encuentra a 10 minutos del centro. Y pues esta comunidad, al estar tan cerca del centro, pero estar cerca de otras comunidades rurales, como lo es Santa María Tzompa, pues se mantiene todavía entre lo rural y urbano. Y incluso todavía hay terrenos donde hay producción de maíz o alfalfa. En el casco municipal es donde se puede encontrar la mayor cantidad de tradiciones, puesto que es donde se mantienen todavía al día de hoy, pues la mayor cantidad de habitantes oriundos, derivados de las siete familias fundadoras de toda la población. Lo que es la parte del sur, sobre todo la parte de las colonias de Nuevo México, la colonia Azteca, que se encuentran al sur del municipio, son más bien de avecindados, derivado de fraccionamientos que han ido construyendo en los últimos 20, 25 años. Yo soy parte de las siete familias fundadoras, entonces yo vivo dentro del casco municipal y de hecho mi papá tiene su casa a unas 3, 4 cuadras de donde yo vivo con mi esposo. Y algo que también
encontré importante mencionar es que el hecho de que nosotros vivamos en este tipo de población permite que tengamos casas en donde, si bien hay un conjunto en donde pues está las habitaciones, la cocina, la sala, comedor, etcétera, hay espacios suficientes para tener patios amplios, para tener animales de granja, para tener huertos. Y pues esto, al vernos en confinamiento, permite mucho también la distracción y el hecho de poder trabajar en otros proyectos diferentes al nada más estar trabajando para hacer dinero, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo no puedo decir que tenía una mala alimentación antes del confinamiento, al contrario, mi esposo y yo nos dedicábamos precisamente al área gastronómica, por lo que el control de nuestra alimentación la teníamos completamente, y nuestra alimentación se podía dividir en dos opciones, ¿no? La primera opción, que era derivada de nuestros talleres, nosotros dábamos talleres de cocina oaxaqueña, por lo que regularmente desayunábamos o comíamos productos derivados del maíz, memelitas, tetelas, empanadas, etcétera, con sus respectivas salsas, y pues todo lo preparábamos nosotros, el maíz nosotros lo nixtamalizábamos, nosotros lo molíamos, junto con nuestros talleristas, obviamente, y siempre al final de cada taller era degustar todos los productos cocinados junto con las personas que nos acompañaban en estos talleres. Esto era tanto de maíz como mole. Todos los productos que nosotros elaborábamos provenían básicamente de dos diferentes lugares, de mercados locales o de proveedores locales. En el caso de los mercados locales, regularmente eran el mercado de la Central de Abastos, que es el mercado más grande de aquí de la ciudad, o del mercado Sánchez Pascuas, que es un mercado que está en el centro de la ciudad, aproximadamente a unas 3 o 4 cuadras de donde nosotros teníamos nuestros locales de comida. La segunda opción para nuestra alimentación, pues era nuestro menú o el menú de algunos compañeros que se ubicaban dentro de la plaza donde nosotros estábamos. Esto eran ensaladas, hamburguesas, pastas, sopas, sushi. El concepto de la plaza en donde nosotros nos encontrábamos era afortunadamente muy gourmet y muy orgánico. Entonces, si eran nuestros productos, nosotros sabíamos exactamente quiénes eran los productores, quiénes eran los carniceros, quiénes eran las personas que nos, que, ¿cómo se llama? Los agricultores. Entonces asegurábamos, pues precisamente, de dónde venía la comida que comíamos. Y en el caso de algunos de nuestros compañeros dentro de este mercadito gourmet, pues también teníamos la facilidad y la certeza de dónde venían los ingredientes. También dentro de nuestros proveedores locales, bueno, estas eran entregas programadas, nosotros realizábamos como una lista de compras y dependiendo de lo que necesitáramos, pues así les íbamos diciendo. Teníamos también una alianza con unos productores orgánicos de la costa de Oaxaca, Costa Yutucuí, que es una población mixteca, y que, pues, afortunadamente, por el proyecto que ellos manejan, nos facilitaba mucho el hecho de poder tener ese tipo de alimentos con la certeza de hacer un impacto local, un impacto económico, un impacto social, y, pues, de mejorar nuestra nutrición. Entonces, esta era nuestra alimentación antes del confinamiento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en Oaxaca el confinamiento se vivió muy rápido. Esto derivado de, pues la ciudad de Oaxaca en sí es un centro turístico y por lo menos lo que es el municipio de la ciudad de Oaxaca tomó medidas muy, muy rápido. Estamos hablando de que del 15 de marzo al 31 de marzo ya había una disminución de actividades. El municipio de Oaxaca de Juárez ya, si bien no te habían dado un protocolo o una suspensión real de actividades, sí había patrullas alrededor de la ciudad, pues invitando a las personas a dispersarse, a no estar en conjuntos grandes de personas. Y pues obviamente en este momento ya la afluencia turística ya había bajado mucho. En nuestro caso, que teníamos los talleres de cocina y nuestros locales de comida,
se vio reflejado mucho esto porque pues nuestra mayor afluencia es turística, especialmente estadounidenses y europeos. Entonces, en este periodo de tiempo, básicamente nuestras ventas fueron nulas y también nuestros talleres nos los cancelaron. Y eso nos preparó para cuando, pues el 1 de abril, el gobernador del estado, Alejandro Murat, emite un comunicado en donde se hace la suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores de la entidad. ¿Qué significaba esto para nosotros? Pues el cierre de puertas de nuestros locales y el inicio de una gran incertidumbre para nosotros. Nosotros, mi esposo y yo, al no tener ingresos durante los últimos 15 días de marzo, pues nos vemos en la necesidad de retirar nuestros equipos, nuestros ingredientes, todo de los locales que teníamos en el centro de la ciudad, y pues básicamente irlos a guardar a una bodega que afortunadamente mi papá tiene y que nos prestó, esperando ver qué era lo que iba a suceder pues a lo largo del confinamiento. Esta suspensión inmediata de actividades duró abril, mayo, junio, julio y agosto. Es en agosto, a inicios de agosto, cuando ya se cambia a semáforo naranja y el gobernador inicia un reto de 40 días con cubrebocas, pues para tratar de paliar esta cuestión de la pandemia. Yo personalmente no he visto que funcione mucho, pero sí ha ayudado a reactivar la economía. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los ingredientes que empezamos a ocupar durante el confinamiento, bueno, como les decía yo, afortunadamente nosotros teníamos a nuestros proveedores locales y mucho contacto con nuestros productores. Sin saberlo, teníamos en este año programadas algunas visitas a nuestros productores. Solamente llegamos a realizar una, que fue a la Mixteca, a la comunidad de Santa María Yucuití, a Guadalupe Miramar, en la zona de la Mixteca. Y pues ellos eran nuestros productores uno de nuestros productores de café. Ellos también producen hortalizas, además de moras. Y pues fuimos a visitarlos y en esta visita llegamos a comprar varias cosas para poderlas traer. No sabíamos que iba a ser la única visita que íbamos a realizar, pero pues fue un acercamiento muy gratificante con ellos para realmente poner atención en todo el trabajo que le ponen, no solamente al café, sino a todos los productos que ellos tienen, ¿no? Además de esto, la otra fuente de ingredientes que tuvimos para nuestra alimentación fueron los ingredientes almacenados. Al final de cuentas, el hecho de cerrar dos locales de comida y una pequeña tiendita de productos orgánicos nos hizo quedarnos con todo lo que habíamos preparado o todo lo que estábamos preparando precisamente para el inicio de Semana Santa, que para aquí, para Oaxaca, es un momento de muchísima, muchísima afluencia turística. Entonces nos íbamos armando poco a poco de muchos ingredientes, lo cual pues se nos quedó y pues nos los tuvimos que comer de poco a poco, pero pues los fuimos sacando, carne, sobre todo de res, de pollo, algunos vegetales, bueno, sobre todo tomate, mango, frutas, que nosotros, mi esposo y yo, lo que hacíamos era para aprovechar precisamente las temporadas, la temporada de mango, la temporada de fresa, comprábamos las cajas directamente de nuestros productores, y esas cajas las procesábamos nosotros para hacer pulpa o para hacer algún tipo de salsa, y las congelábamos para irlas ocupando y que no nos agarrara el tiempo en el hecho, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Que era lo que venía inmediatamente. Otra fuente de ingredientes que tuvimos fue la tienda comunitaria. En este caso, dentro del municipio de San Jacinto Amilpas, se organizó una tienda comunitaria en donde el municipio compraba, digamos, a gran escala, o sigue comprando todavía al día de hoy, diferentes verduras, frutas, en ocasiones mete pescado, algunas carnes y productos de primera necesidad para venta a precios accesibles en la explanada municipal. Si bien esto ayudó mucho a la población, o ayuda mucho a la población, también trataron de seguir como mucho las medidas de prevención y de sana distancia, ¿no? No podías ir a comprar si no ibas con cubrebocas, o no puedes ir a comprar sin cubrebocas, sin ponerte tu gel, sin pasar por el tapete sanitizante o desinfectante.
Y siempre como tratando también de racionar cuánto te puedes llevar tú como familia. Una familia no se puede llevar más de 3 kilos de tomate o más de 2 kilos de arroz, por ejemplo. Entonces, este también fue otra fuente de ingredientes para nosotros, pues, para poder alimentarnos durante la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra alimentación la podemos dividir como en dos partes. Podríamos decir lo que es entre semana y lo que es en fin de semana. En el caso de entre semana, bueno, esto nosotros, mi esposo y yo, básicamente que es mi núcleo familiar, en ocasiones nos acompañan sus hijas, a veces no, pero nos unimos básicamente al núcleo familiar de mis papás y de mis suegros. Entonces, pues era básicamente unirnos a su estilo de alimentación. Mi papá es un señor un poco bastante tradicional en cuanto a alimentación. Le gustan mucho los caldos, las sopas, los moles. A él le gusta mucho el amarillo, el verde. Entonces, pues era básicamente apoyarlo en la realización de este tipo de comidas y apegarnos a eso, ¿no? Algo un poco diferente en el sentido de qué tan caldoso podíamos nosotros consumir en las comidas. Para él es algo como primordial, ¿no? Siempre tiene que haber algo caldoso y su proteína. Es como parte esencial de su tipo de alimentación. Y en el caso de mi suegro, pues él estuvo aprovechando precisamente esta temporada de confinamiento para visitar la comunidad de su esposa, que se llama Santo Domingo Chagasía, una comunidad también con la que trabajamos para la producción de café. Y pues y cada vez que ellos iban y regresaban, traían productos de Santo Domingo Chagasía, en donde, al ser una comunidad de la Sierra Norte, pues hay muchos hongos, precisamente en la temporada de lluvias, hay venados, hay conejo, entre otras especies animales. Entonces, cada vez que ellos iban, regularmente iban 3 o 4 días de visita y luego regresaban y se quedaban una semana y así sucesivamente. Pues cuando venían ellos y traían todos estos tipos de ingredientes, pues también comíamos y compartíamos este tipo de comida, ¿no? Sobre todo los hongos, que a nosotros nos gustan mucho. Y pues esta fue la forma en la que cambió nuestra alimentación entre semana. La siguiente, por favor. Tienes 2 minutos. Ok. En los fines de semana, pues al no tener un ingreso, tuvimos que buscar las formas de generarlo, ¿no? En este caso, pues nos dedicamos a hacer barbacoa de borrego, a hacer cochinita pibil y a hacer productos del comal. Tenemos a una amiga que su papá produce barbacoa de borrego, entonces pues nos juntamos al señor, dividíamos gastos, le ayudábamos a hacer toda la producción de la barbacoa, el encendido, el pelado del borrego, el tatemado de las pencas de maguey, todo lo que conllevaba el hecho de hacer un borrego para hacerlo barbacoa, y al final pues nos dividíamos los gastos para que nosotros pudiéramos vender en la parte norte. Y este señor es de la comunidad de Arrasola, entonces él vendía en Arrasola y nosotros vendíamos en San Jacinto Amilpas. Por otro lado, pues teníamos lo que era la cochinita pibil. Mi esposo durante mucho tiempo, más o menos como 8 o 9 años, estuvo viviendo en la zona de Quintana Roo. Entonces, pues fue algo que pensamos, ideamos para poder generar ingresos. Y pues los productos del comal, memelitas, quesadillas, tacos de guisado, que vendíamos los fines de semana, todo preparado al momento. La siguiente. Y bueno, también algo que consideramos importante durante esta temporada fue precisamente el trabajo con los niños. Los niños pues también estaban en confinamiento. Y al principio era como que mucha inestabilidad mucha incertidumbre al no saber qué es lo que iba a suceder con sus clases, si se iban a retomar o no. Entonces, algo que ideamos con los niños pues fue empezar a trabajar sobre comida, ¿no? Que es lo que nosotros hemos trabajado. Cuando nosotros visitamos la comunidad de Santa María Yocuití, la Guadalupe Miramar, nosotros ya íbamos con la idea de enseñarles a hacer bombones de chocolate, y los niños pues estaban fascinados porque tuvieron la oportunidad de comer chocolate refinado oaxaqueño con bajo porcentaje de azúcar, delicioso, y darle un poquito de cambio a lo que ellos podían ver como el chocolate tradicional, ¿no?
De ahí tenemos pues a mis sobrinas, a las hijas de mi esposo, a una de las chicas que siempre, bueno, que nos apoyaba desde que teníamos los locales, haciendo distintas actividades de panadería, haciendo roles de canela, donas, nicuatole, lo que tuviéramos a la mano, precisamente derivado de todos los ingredientes que se nos habían quedado del cierre de los locales. Y pues era un momento de convivencia, de aprendizaje y pues de comer mucho, bonito y variado. La última, por favor. Perdón, la interrupción, ¿se puede seguir cerrando? Sí, la siguiente y ya es la última. Y bueno, a mí me deja este confinamiento una gran reflexión y yo titulo esta reflexión como regresando, ¿no? Aquí en pantalla ustedes pueden ver a un pequeño pollito y a un pato. Nosotros de por sí ya teníamos algunos animalitos de granja y algunas hortalizas, un poco de tomate, un poco de milpa, pero pues el hecho de no tener que ir a otro espacio a trabajar y pasarnos ahí todo el día y ahí comer y ahí hacer todo, pues nos permitió estar en momentos importantes, bueno, que nosotros consideramos importantes, como el nacimiento de algunos pollitos, el nacimiento de algunos patos, y pues algo para mí, por ejemplo, diferente, para mi esposo él está un poco más acostumbrado a este tipo de actividades, pero pues sí, fue algo muy, muy bonito, muy grato para nosotros. ¿A qué regresamos también? Bueno, pues a hacer más pan. El hecho de estar en contacto con mi papá, pues me permitió volver a meterme más a la cocina. Si bien nosotros producíamos pan y producíamos, bueno, teníamos las actividades dentro de nuestros locales de comida, ya casi no nos metíamos a cocina. Pero pues esta fue una oportunidad para regresar a la cocina, regresar a hacer pan, regresar a probar los sabores y experimentar, ¿no? Como decían. Y también, derivado de los productores de café que teníamos, con dos, tres de ellos tuvimos que cortar relaciones, pues precisamente porque no teníamos el flujo de venta que teníamos antes. Dos de ellos permanecimos porque ya nos habían apartado el café de la cosecha del pasado invierno. ¿Qué sucedió? Pues bueno, pues que tuvimos que ir a tostar y aprendimos nuevos procesos, vimos a viejos amigos del mundo del café. Aprendimos bastante y pues nos dio una oportunidad, ¿no? Como de bajarle las revoluciones a nuestra vida e ir apreciando los pequeños detalles de ella, ¿no? El hecho de poder comer un pan recién horneado, donde sabes qué ingredientes, cómo lo hicieron, cuánto tiempo fue, el hecho de hacerlo con la familia, el hecho de convivir y platicar acerca de ello, pues creo que es algo que se tiene que apreciar y que se tiene que ir reproduciendo aun cuando nos veamos como opacados por la vida tan rutinaria y tan rápida que a veces se nos da. Y pues, es todo. Muchas gracias, Aurora, por tu presentación. Continuamos ahora con la mesa. Toca el turno del colega Leonardo Vega Flores. Él es doctorante en Historia y Etnohistoria y también es integrante del equipo académico del diplomado. Su presentación, su ponencia se titula Alimentación y Abasto Familiar durante la Contingencia. Leo, si puedes ir introduciendo mientras voy abriendo tu presentación. Muchas gracias. A través de esta ponencia quiero relatarles la experiencia del ejercicio etnográfico que realicé sobre la alimentación familiar desde mi perspectiva de quien se encarga de salir por los insumos y prepararlos en casa, antes y durante la contingencia por la pandemia de la COVID-19. El registro formal de nuestra alimentación familiar comenzó a principios de abril y continúa con algunos altibajos. Salir y comprar alimentos ha sido una actividad que me ha gustado realizar, ver, tocar, oler, saborear, tomar fotografías, preguntar, platicar con los productores o comerciantes, siempre ha sido una actividad placentera para mí, así como el cocinar y experimentar en la cocina. No cocino todo, algunas cosas las prepara Laura, como los caldos de pollo o lo que tiene que ver con la olla de presión, además de las bebidas y las salsas. A raíz de las noticias que se originaban en Asia y posteriormente en Europa de cómo se estaba propagando el virus SARS-CoV-2,
y las posibles consecuencias de infectarse, en febrero de este año en casa empezamos a platicar sobre la necesidad de llevar a cabo un confinamiento cuando fuera necesario. Así que, entre otras cosas, teníamos que resolver la cuestión de la alimentación y el contar con un mayor aprovisionamiento de alimentos. Nuestra principal prioridad fue mantener nuestra alimentación sin consumir alimentos procesados o el menor número de ellos. En general, estábamos acostumbrados a comer verduras y frutas de temporada, compradas en tianguis, mercados sobre ruedas, mercados fijos y negocios pequeños, sobre todo de Coyoacán, Xochimilco y Milpalta. También tenemos la costumbre de traer alimentos de nuestros viajes de trabajo de campo o de turismo. Así comprábamos frutas, verduras, tortillas, pan, pepitas, cacahuates, huevo, frijoles y quesos en lugares cercanos a la ciudad como Ozumba, Tlayacapan, Yecapixtla y Nepopualco, entre otros. Procuramos siempre llevar una hielera para lo que requiera refrigeración. Las preparaciones en casa en general son sencillas. El sabor y la combinación de alimentos es lo más frecuente. Las comidas fuera de casa eran principalmente el sábado o domingo, sobre todo para la comida, y entre semana, cuando no había alternativa, frecuentábamos sobre todo fondas cercanas al colegio de nuestra hija o la casa, ubicada en la alcaldía Coyoacán. Era claro que no podríamos continuar de la misma manera nuestra alimentación. Además, estaba mi preocupación de cómo protegerme cuando tuviera que salir por los alimentos. Antes del confinamiento, para mí estaba muy clara la necesidad de usar cubrebocas. Así lo indicaba la información proveniente sobre todo de países asiáticos. Para cuando iniciamos nuestro confinamiento el 17 de marzo, sabía de la pertinencia de que había que salir con gel y guardar distancia social, además de contar con alguna protección para los ojos. Con el paso de los días, también era claro que la contingencia sanitaria sería más prolongada que la del H1N1, más allá del verano y con el preocupante enlazamiento con la influenza estacional. Con esos antecedentes, pensamos abastecernos de alimentos con una periodicidad de 15 días. Inicialmente acudíamos sobre todo al mercado sobre ruedas que nos queda más cercano y pequeños productores que conocíamos o negocios chicos, de tal manera que nuestro abastecimiento de alimentos se redujo a un área más reducida del usual. Aún así, seguíamos consumiendo nopales de Milpalta y platanitos de San Pedro Atocpan de comerciantes de esos pueblos o mercancía proveniente de Puebla y del tianguis de Ozumba con un comerciante de Puebla. Pero muchos productos venían de la central de abastos y los marchantes no sabían la procedencia de estos. A principios de abril comenzamos nuestro registro, poco después de que propusiera el ejercicio etnográfico al equipo académico del diplomado. En ese mes empezamos a comprar de manera más frecuente con pequeños productores, sobre todo de negocios propios o familiares de exalumnos del diplomado como Quesos El Tapanco o la Buñolería de Pau. También regresamos rápidamente a comprar tortillas y elotes hervidos o asados en el mercado 44 Xochil, ubicado en la alcaldía Xochimilco, con tortilleras y eloteras de diferentes pueblos de Xochimilco, que ya conozco. Pero de comprarles algunas docenas de tortillas para una o dos semanas, empezamos a comprar hasta 35 docenas porque las empezamos a congelar. Además, seguimos comprándoles algunas docenas de sopes y tlacoyos. Aquí el cambio fue tan radical por la magnitud de la compra de tortillas que en julio compramos una canasta y mandamos a hacer una servilleta para las tortillas. Algunas tortilleras me preguntaban si vendía tortillas y después de una sonrisa les decía que las congelábamos y ellas me confirmaban que se podía hacer sin ningún problema. En ese mismo mes de abril empezamos a comprar en mercados alternativos. Primero experimentamos con el mercado de las cosas verdes Tianquisquilitl, del cual sabíamos de su existencia, pero no lo conocíamos. Y también un poco más tarde volvimos a comprar en mercado alternativo Tlalpan y Maui, a los cuales acudíamos antes de la contingencia. Finalmente, incorporamos hasta julio a despensa solidaria, del cual nos enteramos durante la pandemia. Los mercados alternativos se han adaptado a las nuevas circunstancias. Salvo el colectivo Zacahuitzco con su tienda Maui, los demás tuvieron que cambiar de lugar de venta porque donde los ofrecían, esos lugares fueron cerrados.
A través de catálogos o comandas se realizan los pedidos. Se utiliza mucho la comunicación a través del WhatsApp para realizar pedidos, al igual que con los pequeños productores. La experiencia con los mercados alternativos ha sido muy interesante, porque ampliamos la procedencia de nuestros alimentos y su variedad, de tal manera que consumimos verduras y hortalizas de las chinampas de los pueblos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, así como frutas, verduras y hortalizas de Topilejo y San Mateo Xalpa, chayotes y nopales de Milpalta. De la zona de los volcanes consumimos feijoas, peras, manzanas de Tepetlixpa, huevo y pollo de Taborda, Estado de México, quesos de Xochimilco y Tlalpan, guajolote de Milpalta. Así podría seguir mencionando otros productos como aguacates, cacahuates, nueces, pepitas, pan, camotes, cocoles, pulque, mezcal, café de diferentes estados de la República, entre otros. Esto nos permitió comer, por ejemplo, un mole de Yara, originaria de Tlaxcala y alumna de la novena edición del diplomado, con guajolote, algo que no habíamos experimentado con anterioridad. Adicionalmente, empezamos a ampliar nuestra cobertura de pequeños productores relacionados con exalumnos del diplomado, como Elvira, que nos ha traído tortillas de las comadres del Estado de México, Magdalena Pérez con sus tamales chapanecos, Jacqueline Valdés con galletas de maíz cacahuacintle, panqué y tamal de elote. No han sido muchas compras, pero la experiencia ha sido muy buena. El comprar en diferentes lugares me ha permitido observar la alimentación al ritmo de la pandemia con nuestros proveedores. El mercado sobre ruedas al que más acudo en la alcaldía Coyoacán operó hasta el 7 de mayo y los marchantes anunciaron que no sabían cuándo regresarían. Así que ante la incertidumbre, muchos clientes se apresuraron a comprar lo más que podían, perdiendo todas las normas de sana distancia que antes medianamente seguían. Finalmente, este mercado reanudó sus actividades hasta el 25 del mismo mes. En cambio, en Iztapalapa pude observar mercados sobre ruedas abiertos los días 17 y 18 de mayo. En distintos medios de información han aparecido notas que justifican el cierre de estos espacios como posibles focos de infección. Con el inicio de la contingencia, las ventas de los comerciantes de tianguis y mercados sobre ruedas se redujeron notoriamente desde la fase 2, la fase 3 y el semáforo rojo, y han empezado a recuperarse desde el naranja. La cantidad de puestos disminuyó, así como el volumen y variedad de productos. Algunos compradores no regresaron o tardaron mucho en hacerlo. Lo mismo sucedió con las tortilleras del mercado 44 Xochitl de la alcaldía Xochimilco, que siguieron vendiendo sus tortillas, sopes y quesadillas, pero tuvieron que reducir su producción. La apertura de centros comerciales afectó de inmediato en la venta de los pequeños productores, como me comentaron algunos de ellos. Les fue mejor a los mercados alternativos, que ampliaron su red tanto de productores como de compradores. Nuestras comidas fuera de casa las tenemos canceladas. Solamente compramos ocasionalmente comida para llevar en algunas fondas cercanas. Las medidas de protección, como el uso de cubrebocas, es muy amplio en los mercados alternativos, así como en los pequeños productores, pero no sucede lo mismo en los mercados fijos y sobre ruedas. Muchos lo usan, otros lo llevan como collar y otros ni siquiera portan uno. Recuerdo a un joven viene en el mercado 44 Xochitl de Xochimilco que no tenía cubrebocas. Se me acercó hablando para cobrarme. Le dije que tenía que usar cubrebocas y me dijo, eso es de cada quien. Si bien muchos han aprendido a convivir con la presencia del virus aplicando diversas medidas, otras personas no lo hacen, por lo que el escenario es muy complicado en adelante, porque muy probablemente la etapa más dura de la pandemia apenas está comenzando. Para finalizar, considero que este ejercicio etnográfico, además de dar cuenta de la alimentación durante la pandemia, nos sirve para reflexionar sobre la alimentación durante ella. Queremos que esta alimentación durante lo que resta de la misma y sobre todo lo que viene después de la pandemia, queremos nosotros incidir en ella. En ese sentido, con nuestra alimentación familiar,
Queremos incidir en las formas de producción y consumo para que sean más respetuosas del medio ambiente. Nos interesa saber de dónde vienen nuestros alimentos, quiénes y cómo los producen. Queremos consumir los productos en sus temporadas y que el beneficio sea tanto para productores como para compradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por la presentación. Teníamos programados otros compañeros que por diversos motivos no se pudieron presentar el día de hoy, pero tenemos algunas preguntas del Facebook y del WhatsApp. Déjenme abrir aquí los mensajes. Muy bien. Del Facebook nos escribe Elvira Mandujano. Dice, hola, supongo que también hubo más abasto de alimentos industrializados, ya que algunas personas estuvieron demandando mucho estos alimentos, ya que hicieron compras de pánico y al tener la industria mayor apoyo y posibilidad de transportar sus productos, estuvieron siempre disponibles, al contrario de frutas y verduras. Bueno, esta no es una pregunta para alguien en concreto, pero si alguien de los participantes de la mesa quiere abordarla, sería bueno que nos compartiera su experiencia. Bueno, en el caso de aquí, por ejemplo, de Oaxaca, yo en particular con mi esposo, creo que ha sido de las veces que menos hemos estado en un supermercado. Afortunadamente, dentro de la ciudad de Oaxaca se armó un grupo de restauranteros para apoyo mutuo precisamente por las condiciones y cada uno tenía sus productores. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que los productores bajaban con sus productos aquí a la ciudad y avisaban a los restauranteros, fíjense que llevo limón, fíjense que llevo aguacate, fíjense que llevo mango, tomate, lo que fueran trayendo. Y entonces acordaban ciertas horas precisamente para tener como el espacio entre una visita y otra para poder ir entregando y que nosotros como restauranteros o que tuviéramos amigos o familiares que quisieran comprarles, pudiéramos llegar con ellos. Regularmente algún restaurante les daba como acogida en su espacio para que desde su restaurante empezara a repartir este tipo de productos. Y pues sí, en el caso de los supermercados, yo imagino que para otras personas fue como que de los primeros lugares a recurrir, porque fueron los que no cerraron. Aquí en Oaxaca, la central de abastos no cerró como tal, solamente tenía cierres escalonados, pero pues sí se veía la menor cantidad de personas y sí se hacían recomendaciones de que la gente no fuera por el alto, la alta posibilidad de contagio. Gracias, Aurora. Yo quiero comentar que sí, digamos que hubo diversidad de actuaciones y algunos sí se fueron más por la compra de productos industrializados, pero también hubo un sector muy importante de población que más bien buscó alimentos más naturales, porque precisamente un problema con la COVID es que mientras más mala alimentación tenga la persona, en un caso de posible infección, pues es más probable que le vaya mal. Y yo, por ejemplo, vi cómo me tocó ver que cerraran un mercado sobre ruedas y hubo una actitud de comprar muchas cosas. Y entonces eso obligaba a las personas a tener que recurrir a otros lugares, entre ellos los supermercados con los productos industrializados, porque aparte había en el periódico algunas notas que hablaban de los mercados fijos y tianguis como lugares de posible infección, cuando también en realidad también los mercados, los supermercados son lugares cerrados, a diferencia de los mercados fijos que son lugares abiertos con todo y que muchas veces no tenían medidas de sanidad buenas, muchos no respetaban la sana distancia o no llevaban cubrebocas, pero los supermercados eran lugares cerrados. Y entonces eso fue una actitud contraproducente. Eso lo vi yo en Coyacán, pero por esos mismos días en la alcaldía de Iztapalapa estaban abiertos los mercados sobre ruedas. Gracias, Leo. Andrés, si quieres comentar. Sí, gracias. Aquí, bueno, yo también complementando lo que
justo se estaba hablando, sí es cierto, creo que uno de los sectores tal vez menos impactados por COVID fue pues justo los supermercados, ¿no? Sacaron inclusive estrategias muy agresivas con descuentos o algunos bancos ofreciendo si comprabas en ciertos establecimientos de cadenas grandes como, no sé, Sam's Club, Costco, Walmart, demás cadenas extranjeras, hacían reembolsos al comprar ciertos montos. Entonces, justo apoyando a estas cadenas de pues grandes de supermercados, ¿no? Y a diferencia de mercados locales que no tuvieron estos apoyos, ¿no? También, no tengo aquí el dato, pero las tienditas locales sí tuvieron un apoyo más amplio, ¿no? Perdón, aumentaron sus ventas. Entonces, pues esto pues me parece importante, ¿no? Pero sí, en esta situación, en este caos, pues hubo quien siempre está buscando hacer negocios y dentro de este tema de aprovechar justo este caos, y las cadenas de supermercados fueron de las opciones que más se vieron mero beneficiadas y justo como decía el maestro Leonardo, a diferencia de los tianguis, ¿no? Que se fueron vistos como focos de infección. Entonces, pues sí, me parece importante que pues podamos también ver esto, ¿no? Gracias, Andrés. En Facebook, Ismael Ibarra dice: el alcalde de la fundación que patrocina la construcción del plantel de San Pedro Tocpan, no le interesa. Dice que en Milpa Alta contamos con mucha materia prima para sus negocios. Es importante que toda esta zona de Milpa Alta, San Pedro, todo por allá, son los mayores productores de la ciudad. Nos manda saludos Gisela Islas, Carmen Esquitín, Guadalupe Méndez, Mestli Acatl, Miri Aguilar, quien es. Saludos de Carmen Flowey y nos dice: buen día, los estoy viendo desde mi trabajo. Qué interesante lo que está pasando aquí. No los conocía, gracias por existir. Muchas gracias, Carmen, por seguirnos. Jorge Sandoval, excelente transmisión. Mestli Acatl Córdoba, gran plática. Este tiempo fue para mí el de retomar, aprender y enseñar. Muchas gracias, Mestli. Elvira pregunta al maestro Leonardo: ¿dónde se ubica la tienda Magui? Leo, si nos puedes comentar. Sí, esta se encuentra en la alcaldía de Benito Juárez, muy cerca de la calzada de Tlalpan y de los metros Portales, por esa zona, y está en la calle de Primera Privada Benito Juárez, y la colonia se llama Zacahuitzco, me parece. Pero de todas maneras, ahorita en el chat, donde pusiste tu mensaje, Elvira, vamos a poner un link de dónde está la ubicación de la tienda, para que puedas ir si gustas. Muchas gracias, Leo. En el Facebook, y también la página de Facebook que tiene Magui. Gracias, Leo. Elvira dice también: muchas gracias por su compra a las comadres. Podemos poner por ahí el link. Las comadres Antojitos Mexicanos de la Milpa. Carmen Flowey y Isela mandan aplausos. Paulina Galeana también. Mestli Acatl Córdoba dice: gracias, Leonardo, es una plática para reflexionar. Yara envía felicitaciones para Leonardo desde el WhatsApp. Mestli Acatl pregunta: ¿qué impacto tuvo el retomar los alimentos orgánicos y los procesos artesanales en la comunidad? No sé a quién va dirigida esta pregunta, pero pues pueden responder los tres, si gusta. Bueno, yo pienso que aquí es importante diferenciar de los alimentos orgánicos, porque los alimentos orgánicos requieren de una certificación,
y muchos de los productos, al menos de los que nosotros consumimos a través de las redes de consumo y de pequeños productores, no la tienen, pero ellos son, digamos que de la tendencia de los, de los que cuidan el medio ambiente y no requieren ningún tipo de certificación. En el caso de las redes de alimentos de los que mencioné, también cuentan con algunas artesanías. Nosotros no consumimos tantas artesanías, más bien nos vamos por la cuestión de los alimentos, pero también sí es muy importante pues seguir comprando artesanías. Nosotros, por ejemplo, para poder comprar muchas tortillas, compramos una canasta y luego mandamos a hacer una servilleta para las tortillas. Era muy grande, de más de 1 metro cuadrado, para poder mantener calientes las tortillas. Gracias, Leo. No sé si Andrés y Aurora quieren comentar también algo al respecto. Pues en el caso de mi familia, más allá de retomar alimentos orgánicos o procesos artesanales, fue más bien retomar procesos de convivencia. Porque nosotros, de alguna forma, por las actividades que teníamos en el día a día, solamente veíamos a mis papás o a mis suegros ciertos días el fin de semana, y teníamos que como enfocarnos, agendar que los íbamos a ver, porque si no, no podíamos. Entonces, yo creo que esto fue lo que cambió, ¿no? En los procesos de convivencia, en donde ya podíamos estar con ellos sin la prisa de saber que teníamos que llegar a otro lugar antes, o que teníamos que terminar algo de trabajar antes para poderlos llegar a ver. Creo que esa fue la mayor diferencia con nosotros. Gracias, Aurora. Gracias. Y bueno, en mi caso, creo que justo como mencionaba, me siguen dando vales de despensa, entonces esos vales están como limitados a comprar en ciertos lugares, ¿no? Y pues bueno, en realidad fue el buscar que hay otras opciones, ¿no? Pero es complicado por todo el mismo sistema en el que estamos inmersos, la falta de tiempo, la comodidad de encontrar en un lugar aparentemente todo, pero cuando se empiezan a valorar otro tipo de situaciones, de ver que la comida es de mejor calidad, que dura mucho más tiempo, que es más rica, entonces si se compran en la central de abastos, en algunos mercados o demás, cambia toda la experiencia, ¿no? Entonces, y pues, se está comiendo mucho más rico, se está comiendo mucho más sano, entonces, y se está apoyando además a productores, no hay una desvinculación con tan fuerte como lo es comprando en un supermercado con los productores locales, y aparte de los empaques en los que vienen, que se contamine, o sea, hay como todo un panorama mucho más amplio que se puede repensar y ver todas las posibilidades y diferencias que hay de comprar en un lugar u otro, pero sí se tiene que hacer un ejercicio de parar y pensar sobre qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Gracias Andrés. Pau Galeana comenta, muchas gracias por compartir, felicidades. Carmen Flowey comenta, no había congruencia en quitar los mercados sobre ruedas por ser un foco de infección, si los centros comerciales nunca cerraron en CDMX. Yo no tuve más remedio que comprar ahí. ¿De qué manera podríamos haber apoyado cuando más se necesitaba? Fue frustrante. Adriana Durán. Leo, no sé si quieres comentar sobre esto último. Sí que estoy completamente de acuerdo, porque como comentaba, los mercados sobre las ruedas eran lugares abiertos. Y los supermercados, con todo y que tenían algunas medidas de protección, eran lugares cerrados y se podían dejar contaminados por igual productos que estaban en los anaqueles. Y al menos en los mercados sobre ruedas, pues el viento, la intemperie, eso favorecía para que no hubiera propagación del virus. Entonces yo también estoy completamente de acuerdo que fue una política que no fue adecuada. Gracias. No, y aquí Adriana, también. Sí, adelante, perdón. Sí, gracias. Justo complementando también esto, me parece que también no se conocía mucho, o no conocemos actualmente mucho sobre el virus, sobre las repercusiones del mismo, y inclusive creo que la OMS sacó hasta después como el comunicado de que se contagiaba
lugares cerrados, no fue como los primeros meses de confinamiento. Entonces, pues creo que también se ha ido aprendiendo y el punto es, pues con lo que se sabe ahora y demás, que se puedan tomar otro tipo de acciones, ¿no? Gracias, Andrés. Adriana Durán dice, saludos, muy interesante, muy buen tema. Y Vane Azad tiene una pregunta y yo creo que con esta podemos ir cerrando la mesa. Dice, ¿percibieron algún cambio en los precios de los alimentos de producción local durante el confinamiento? Esta va para los tres también. Sí, ¿quieres hablar? Adelante, Aurora. Ok. En nuestro caso, nosotros sí lo vimos. Para ellos, por lo menos los productores que nos llevaban a nosotros y a otros restauranteros, sí vieron realmente mermada su capacidad de... Bueno, más que nada las ventas, porque obviamente los restaurantes ya no estaban produciendo la cantidad que producíamos. Entonces, realmente lo que hacían ellos cuando avisaban que iban a venir aquí a la ciudad era dar precios de remate para poder sacar el producto y que no se les echara a perder. Entonces, realmente los precios, en el caso de los productos locales, de producción local, sí bajaron. Gracias, Aurora. Yo lo que pude observar, por un lado, que comprándoles a los mercados alternativos, varios productos los conseguía yo a menor precio de cómo los conseguía antes. Y, por ejemplo, también comprar leche de vaca bronca era mucho más barato que comprar leche en Tetra Pak, aunque fuera orgánica. Era mucho más barato de comprarles y pues mucho mejor. Eso fue algo muy interesante para nosotros, que durante la pandemia pudimos conseguir leche bronca y a muy buen precio y de muy buena calidad. Y en otros casos, sí, como menciona Alejandra, sucedió más bien que tuvieron que reducir su producción durante muchos meses. Es lo mismo, me dijeron eso en los mercados sobre ruedas, llevaban menos productos, menos cantidad y menos variedad. Igual pasó con las tortilleras de Xochimilco, que me decían, siguen vendiendo, pero tuvieron que reducir su producción, la seguían vendiendo al mismo precio las tortillas. No cambió el precio, pero tuvieron que reducir su producción. Gracias. Andrés. Bueno, yo no percibí, porque sí hice un cambio en la, donde hacía las compras. En realidad, como apoyo también familiar, di mi tarjeta de vales de despensa a mi mamá, ¿no? Y ella fue quien empezó a hacer las compras ahora en un supermercado, porque pues en realidad es un ingreso que está ahí, ¿no? Que me parece interesante analizar este tema, ¿no? De los vales de despensa. Entonces, al hacer el cambio justo a un mercado alternativo de compras por internet y demás de la central de abastos, pues fue en realidad no pude percibir si había un antes y después, porque hice un cambio completamente en el lugar donde hacía las compras de los insumos. Entonces no tengo datos sobre eso. Gracias, Andrés. Bueno, una última y con esto terminamos. Mesli Acatl Córdoba pregunta si hubo algún impacto en cuanto a los encurtidos, deshidratados, conservas en las familias. Dice, lo pregunto porque en mi caso ayudé a vecinos a conservar de diferente manera sus alimentos. Si gustas, puedes comenzar, Andrés. Aprovechando como va la mesa. Ok, sí, bueno, en cuanto a el impacto, hay un impacto en cuanto a los encurtidos deshidratados y conservas en las familias. Bueno, aquí en realidad, en mi caso sí, pues justo con los fermentados y sobre todo también para hacer el tema del tepache, que es lo que fue en mi caso, ¿no? El aprovechamiento, porque justo se era la percepción de mi abuela de que se desperdiciaba la cáscara de la piña, entonces justo como reutilizar esto, y también pues lo que va implícito ahí sobre el tema de tratar de aprovechar los productos al máximo y no generar tantos desperdicios, pues, en cuanto a generar este fermentado. En cuanto a los encurtidos y conservas, sí, en mi caso compré
chiles y me llegaron demasiados, entonces sí hice un encurtido de chiles justo para que no se fueran a echar a perder porque era la cantidad muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que a mí en manera personal me sucedió con eso, en relación a esa pregunta. Gracias, Andrés. Aurora, si tienes algún comentario sobre esto. Pues nosotros más que realizar fermentados o deshidratados, congelábamos, por ejemplo, hacíamos ya la base de salsa de tomate y eso era lo que congelábamos. Hacíamos ya la mermelada, bueno, en el caso de la mermelada, o hacíamos algún otro tipo de pulpa, por ejemplo, y eso era lo que congelábamos, más que hacer algún tipo de deshidratado. Pero eso pues derivado de que ya teníamos los equipos, los congeladores grandes y eso que de por sí ya teníamos para nuestro negocio. Gracias, Aurora. Y Leo, no sé si tienes algún comentario. Sí, también nosotros experimentamos con la congelación y refrigeración. Ahora tenemos bastante lleno nuestro refrigerador y cuando compramos tortillas queda completamente llena la nevera. Y también compramos pollo para congelar, en fin, esa área sí la estamos utilizando mucho más que antes. Y lo otro sí, no, nosotros no estamos haciendo encurtidos o eso, no, pero sí refrigeración de frutas que se pueden refrigerar. Algunas hay que aprender que no se deben meter al refrigerador porque les va muy mal. Gracias, Leo. Bueno, pues con esto terminamos la primera mesa del día de hoy, la tercera del programa del evento Miradas Etnográficas a la Cocina durante la pandemia por la COVID-19. Laura, te paso la palabra para que nos des instrucciones. Sí, muchas gracias, Enrique, por la moderación de la mesa. Felicidades a los tres ponentes por sus trabajos. Y vamos a dar un descanso de 5 minutos para que las personas que nos están siguiendo en Facebook y en YouTube, pues tengan en cuenta que vamos a estar fuera 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros en YouTube y en Facebook. Vamos a dar paso a la última mesa del evento. Esta mesa la va a moderar el doctor Víctor Acevedo Martínez. Él es licenciado en Antropología Social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Historia y Etnohistoria, también por la ENA. Es autor del disco Xixquelem, Tata Dios, música ritual del oriente de Yucatán, y coautor del disco Suenen Tristes Instrumentos, Cantos y Música sobre la Muerte, editados por el INAH en la serie Testimonio Musical de México. Es autor de varios artículos sobre la música indígena de México. Formó parte del equipo Chiapas del programa Etnografía de las Regiones Indígenas de México de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH y actualmente forma parte del cuerpo académico del Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales que se imparte en la ENA. Víctor. Muchas gracias. Vamos a empezar esta mesa 4, titulada Alimentación y Abasto durante la Contingencia. Vamos a empezar con una ponencia de Enrique Martínez Velázquez. Él es licenciado en Antropología Social, integrante del equipo académico del diplomado, y su ponencia lleva por título El intercambio digital de recetas familiares como estrategias efectivas durante la pandemia. Pues te escuchamos, Enrique. Muchas gracias, Víctor. Voy a ir compartiendo la presentación. Y bueno, ya la ven ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, pues mi presentación, mi participación la titulé El intercambio digital de recetas familiares como estrategias afectivas durante el confinamiento. Dice ahí un cambio de última hora sobre el título. Y vamos a ir viendo un poquito el porqué. Bueno, primero quiero hacer mención de cómo surgió este ejercicio autoetnográfico para quienes nos están viendo y no están familiarizados con el diplomado.
Surgió a partir del Diplomado de Cocinas y Cultura de la novena edición, que se imparte en la ENA de manera presencial, pero este año, pues por la contingencia sanitaria, tuvimos que mudarnos de clases presenciales a una modalidad virtual, ¿no? Aprovechando esas herramientas y, pues bueno, con la incertidumbre también de qué iba a pasar, porque, pues, uno de los rasgos importantes e interesantes de este diplomado pues, son, aparte de las prácticas de campo, pues las relaciones que se generan entre los miembros participantes, los alumnos, el equipo académico, los demás ponentes, profesores, etcétera. Pero, pues bueno, entonces así nos mudamos a esta modalidad virtual y ya dentro de la modalidad virtual, pues surgieron dudas y propuestas sobre otras estrategias pedagógicas para la interacción, ¿no? De qué manera podíamos compartir con los alumnos, sobre todo la parte de los ejercicios etnográficos, ya que no podíamos salir a campo. El maestro Leonardo, integrante del equipo, tuvo a bien proponer este ejercicio de realizar una autoetnografía durante el confinamiento, y así surgió la guía para práctica etnográfica independiente de alimentación durante la contingencia por la pandemia de COVID-19. Sobre todo nos interesaba que practicaran, hacer estos ejercicios prácticos, metodológicos, para llevar a cabo una etnografía, ¿no? Se buscaba que elaboraran un diario de campo, hicieran documentación fotográfica, entrevistas telefónicas online o lo que la creatividad les diera, ¿no? Como profesores, miembros del equipo, también nos sumamos a hacer este ejercicio, que para mí era la primera vez que hacía un ejercicio autoetnográfico. Brevemente, nada más para poner en contexto lo que es una autoetnografía a partir de algunos autores que revisé, pues tiene distintas vertientes y distintas propuestas que se basan generalmente en tres grandes aspectos. Uno es el aspecto epistemológico, otro metodológico y un tercero como narrativas. Solo voy a hacer mención de dos textos que me interesa resaltar algunos puntos. El primero es la autoetnografía, una forma narrativa de generación de conocimientos, de Mercedes Blanco. Y ella menciona algo que enuncia como conocimiento situado y lo que propone es cómo estas autoetnografías, cómo esta revisión desde el yo con una perspectiva antropológica etnográfica, pues nos ayuda para relacionar a la persona, al individuo, con lo cultural, lo social, lo histórico, lo político, pues a través de nuestras propias vivencias, ¿no? Que puede llegar a ser un etnógrafo. Otra parte interesante es que la autoetnografía busca impulsar la práctica interdisciplinaria que respete, valore y valore una amplia gama de posibilidades epistemológicas y metodológicas. El segundo texto es Autoetnografía, una metodología cuantitativa, de Silvia Benat. Ella lo ve más como un ejercicio o un recurso metodológico, ¿no? Como un proceso y como un producto, es decir, el hacer la autoetnografía como parte de un proceso y el escribir la autoetnografía como un producto. De aquí me interesa mucho resaltar sobre todo el tercer punto de este texto, que es el proceso de la escritura autoetnográfica como terapia, lo cual pues también tiene otros matices, otros significados, y pues otro impacto también, no solo en la propia investigación, sino en uno mismo, ¿no? Empezamos esta autoetnografía en la contingencia, durante la contingencia, en el confinamiento y en la digitalización de nuestras vidas. Muchos hemos tenido que migrar nuestras relaciones de todo tipo, pues a un mundo virtual, ¿no? La virtualidad ahorita es lo que nos ha ayudado de cierta manera a mantener diversas relaciones o a generar unas nuevas también, ¿no? Porque si bien está el aspecto
negativo, de que es un tanto impersonal de manera directa, pues también es importante reconocer los aspectos positivos que, pues bueno, que es todo un tema para hablar, ¿no? Desde la misma pedagogía como integrantes del diplomado, también hemos experimentado nuevas experiencias y hemos tenido, pues, grandes satisfacciones. También son otros recursos que también se pueden y se deben aprovechar. Pero bueno, la virtualidad y la interacción digital, pues, nos ha servido para comunicarnos, para estudiar, para trabajar, para comprar, para informarnos y pues muchos, muchos más, ¿no? Aquí está una pequeña tabla que saqué de un texto de La Razón. Cómo nos conectamos los mexicanos a estos mundos virtuales y, pues bueno, el 95.3% se conecta por smartphone y de ahí, pues, la diferencia, por ejemplo, con la computadora es abismal, ¿no? Y de ahí va bajando. Este 95% no es de un 100 total porque interactuamos a veces, mientras estamos interactuando en la computadora, también estamos en el teléfono celular o en otro tipo de dispositivos. Me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces así comencé a hacer yo mi autoetnografía, ¿no? Con un poquito de estos referentes, y esta parte la nombré autoetnografía y utensilios para el registro de la alimentación. Cuando comencé a hacer mi autoetnografía como ejercicio del diplomado, no tenía muy claro qué iba a hacer. Sabía que tenía que registrarlo y sabía cómo tenía que hacerlo, pero no sabía bien qué. Y esto no por un error de la guía, sino pues por un error de, no por un error, por las contradicciones y los contrastes, pues emocionales, personales y pues todo lo que hemos estado viviendo cada quien desde su confinamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba permeado de dudas, incertidumbres, ambigüedades, y me hacía preguntas como ¿qué voy a registrar? ¿Cómo lo voy a registrar? ¿Cuáles son los objetivos claros? ¿No? Y pues bueno, se presentan a la hora de autoetnografiarse, pues se presentan un montón de retos que uno no tiene contemplados porque metodológicamente y emocionalmente es muy diferente que cuando vamos como etnógrafos a campo, cuando ya llevamos objetivos claros y bueno, todo lo demás. Entonces yo comencé haciendo mi diario de campo, haciendo el registro en el diario de campo de todo lo relacionado con la alimentación de mi día a día. Llevaba una bitácora, entrevistas virtuales, registro fotográfico, capturas de pantalla y al final decidí hacer un recetario como producto de análisis y como organización metodológica etnográfica, que voy a hablar un poquito más adelante de ello, ¿no? Entonces, bueno, esto no es un producto acabado, lo que estoy presentando es como parte de este proceso y lo que tengo pues son muchas reflexiones, ¿no? Primero, bueno, para comer. ¿Qué comíamos y cómo? Creo que es importante, como la mayoría hemos hecho, comparar para comprender, ¿no? ¿Qué estábamos comiendo antes? ¿Qué y cómo estábamos comiendo antes de esta contingencia? ¿Y cómo hemos ido cambiando ahora, ¿no? Mi alimentación antes de la contingencia no era en sí mala en cuanto a nutrición, pero había un factor social y personal que siempre comía deprisa, ¿no? Siempre comía deprisa y la verdad es que pocas veces comía en una mesa, siempre en el escritorio, a veces caminando, a veces, pues bueno, ¿no? Entonces, durante la contingencia, durante los primeros días, empezamos a pensar en qué era bueno para comer, ¿no? ¿Qué hemos comido y cómo durante la contingencia? Que también en casa ha ido cambiando. Al principio, nuestros objetivos, pensábamos la comida a partir de la salud, del sabor, de la economía y del abastecimiento programado para pues una menor movilidad y una característica es que empecé a comer comida caliente en la mesa, ¿no? Sin embargo, malo para sentir, ¿no? Después de un tiempo,
pues empezamos a extrañar en casa los sabores de Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, llevo 10 años radicando aquí en la Ciudad de México, pero en casa siempre había productos o comida oaxaqueña porque pues regularmente íbamos o venía algún familiar o algún amigo, entonces siempre teníamos algo de allá, ¿no? También me preguntaba si lo que extrañaba eran los sabores o los sabores de los productos o los sabores familiares. Con los sabores familiares me refiero pues al contexto en el que nos alimentamos, ¿no? Comer con la familia, preparar con la familia, limpiar con la familia, ¿no? La sobremesa, etcétera. Si bien aquí en la Ciudad de México hay muchos lugares donde conseguir productos oaxaqueños, pues bueno, decidimos también no salir a buscarlos porque, pues bueno, estamos en contingencia y nos estamos cuidando, ¿no? La segunda parte de esta reflexión, comer para sanar, ¿no? Empezamos a tener nuevos proveedores que generalmente fueron amistades, colectivos y otros contactos que nos llevaban estos productos a casa y dentro de estos productos distinguimos dos. Uno, alimentos que eran ya preparados, pues, ¿no? Como pan, tamales y mole de allá. Y otros ingredientes, tlayudas, quesillo, chiles de agua, tasajo, que de repente fue, pues bueno, difícil de conseguir, ya que teníamos contacto con estos proveedores y amigos, bueno, ha sido un poquito más fácil que lleguen a nuestra casa, ¿no? Y comer, cocinar para recordar, como les mencionaba, en casa no, y de manera personal, no solo se extrañaban las comidas, los sabores, sino las relaciones que tenemos con esa comida, ¿no? ¿Qué es lo que hace importante esa comida? Es la memoria, o creo yo, la memoria gustativa, ¿no? Pero también justo esta interacción con familiares, ¿no? Con las personas, con nuestros allegados. Entonces, pues bueno, durante las reuniones familiares a través de internet, de dispositivos tipo Zoom, como la plataforma que estamos ahora y otros, pues un tema recurrente que es en nuestra familia, y me imagino que la mayoría, es la comida. Pero siempre hablamos de comida y casi no hablábamos de recetas hasta hace poco, hasta que nos empezó a hacer falta la comida, ¿no? Entonces, pues bueno, ha habido un intercambio de recetas, que yo nombré como intercambio digital de recetas, en las que nuestros familiares nos han compartido recetas de pan, amarillo, estofado, memelas, molotes, chile ajo verde y otras comidas que se acostumbran allá en casa y con la familia, y que hemos podido hacer cocinar acá, a pesar de que no somos pues, grandes cocineros, ¿no? ¿Tienes 2 minutos? Gracias. Como reflexiones finales, los sabores y las relaciones, la comunicación y la interacción. Bueno, creo que el intercambio de recetas me permitió conocer contextos más profundos de la preparación de las comidas que me gustan, conocer historias familiares de los propios alimentos, como el amarillo, por ejemplo, a la hora de platicar de esta comida, empecé a conocer historias de mis abuelos o de los lugares de mis papás que yo no conocía, y pues todo esto nos ayudó a interactuar y a comunicarme a través de los procesos de preparación. Que la creación de un recetario a manera de diario de campo, o genealogía de los sabores y de la memoria gustativa, pues puede servir también como un producto de investigación, y que sobre todo la autoetnografía del recetario me ha servido como estrategia de soporte emocional en momentos de incertidumbre, ¿no? Para cerrar, me gustaría hablar brevemente sobre los recetarios, que bueno, me queda claro que un recetario es más que una compilación cuantitativa de ingredientes, tiempos y procesos, que puede ser incluso un documento histórico, social, cultural, que la creación de un recetario como metodología de investigación es válido en muchos sentidos y que también es un material de difusión y divulgación. Bueno, por último, hablando de recetarios, los recetarios durante estos momentos
durante ciertos momentos clave son importantes de analizar. La compañera Erika en la sesión pasada habló sobre la amplia gama de recetarios que se han creado en esta contingencia, y yo solo quería mencionar para finalizar dos recetarios, que es el recetario para la memoria coordinado por Sara Gómez. Este recetario para la memoria recopila recetas de los platillos favoritos de familiares de desaparecidos por las rastreadoras del fuerte, y el recetario canero coordinado por María Laustegoitia, que compila recetas de mujeres en el Cerezo de Santa Marta, Acatitla, que son recetarios muy fuertes y muy interesantes, ¿no? Y bueno, creo que ahora veo los recetarios y la manera de intercambiar recetas de una manera diferente, y también de la preparación con mi pareja, mi novia Gaby, que nos hemos dado a la tarea de recrear estas comidas. Nos hemos dado cuenta que también, pues bueno, hay otra forma, hay otras maneras de memoria, y que el mismo cuerpo, pues, nos ayuda a reconstruir y a reconocer las texturas, temperaturas, colores, sabores, olores, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Enrique, por este interesantísima ponencia. Vamos a dar paso ahora a escuchar a Miriam Manrique Domínguez. Ella es doctora en Historia y Etnohistoria, es co-coordinadora del diplomado y presenta la ponencia de los comedores populares a la comida durante la pandemia. Pues te escuchamos, Miriam. La ponencia se llama De los comedores populares a la comida durante la pandemia, autoetnografía. Para esta ponencia comencé realizando un registro de nuestra alimentación familiar que abarcó del 20 de abril al 30 de julio de 2020, con el fin de identificar los cambios en nuestra alimentación cotidiana ocurridos por las condiciones sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia del COVID-19. Nuestra familia se compone de dos adultos, mi esposo y yo, y un animal de compañía que es un gato. Los cambios ocurridos fueron notables, como describiré a continuación. Como un antecedente, debo mencionar que desde hace aproximadamente 5 años, nuestra comida principal la hacíamos con alimentos provenientes de un comedor comunitario ubicado en la colonia vecina donde vivimos. Y en términos generales, puedo afirmar que se trata de una comida sana, suficiente, variada y sobre todo muy económica, por lo que hemos consumido este alimento todo este tiempo. Hay dos modalidades para comer en estas cocinas. Puede uno sentarse a comer en las mesas que están dispuestas en el lugar, o también se pueden llevar trastes para llevar comida y comer en casa. Nosotros siempre hemos optado por la segunda opción porque preferimos comer en casa. Las personas que atienden el comedor son su administradora, la señora J, su papá, el señor E, y la cocinera, la señora F. De lunes a viernes hay comida desde las 13 horas y hasta las 15 horas, o un poco antes o un poco después, ya que atienden hasta que se acaba la comida. La comida de este comedor consiste en sopa aguada, sopa seca, guisado, frijoles, tortillas y postre, acompañados con agua natural, y tiene un costo de 10 pesos por comida. Hacia la tercera semana del mes de abril, la señora G, quien es la mamá de la administradora del comedor, nos avisó que este permanecería cerrado hasta nuevo aviso por las disposiciones sanitarias del semáforo rojo. Un poco decepcionados, nos pusimos a elaborar nuestros alimentos diarios, lo que antes solo hacíamos una o dos veces por semana. Nuestro repertorio de sopas y guisados fueron muy sencillos. Los hicimos con los conocimientos que nos legaron nuestras madres. No comimos mal. Mi esposo fue el que cocinó la mayoría de las veces por su mejor sazón.
y entre nuestro repertorio de alimentos contamos con una sopa aguada o una sopa seca a diario, más un guisado que podría ser, por ejemplo, caldo de pollo, verduras con huevo, ensaladas, chilaquiles, tacos de pollo, quesadillas de queso u otros ingredientes, entre otros guisados para que la comida fuera variada. Existía también la opción de comprar comida para llevar en una cocina económica de la colonia, en donde tienen muy buen sazón, pero cada comida con agua de sabor cuesta 60 pesos, por lo que solamente compramos en una ocasión esta comida por ser tan cara. Nuestro abasto se vio afectado seriamente, ya que antes comprábamos nuestros alimentos como frutas o tortillas en dos tianguis, uno pequeño que se pone en nuestra colonia y otro muy grande que se despliega cada semana en la colonia vecina. Ambos tuvieron que restringir al mínimo sus actividades durante el semáforo rojo o de plano se quitaron. Así que no nos quedó otro remedio que también ya no acudimos a los tianguis porque se empezó a generar una gran aglomeración de gente en cuanto los abrieron. Entonces no nos quedó otra alternativa que comprar en las verdulerías de la colonia, que son dos, y en la pollería y carnicería que hay y tiendas de abarrotes. Las compras en su mayoría las hizo mi esposo, porque yo soy población de alto riesgo de complicaciones por COVID. Sin embargo, tuve que salir un par de ocasiones porque mi mamá, que es una persona de edad muy avanzada, necesitó abasto del supermercado y tuve que acudir. Lo hice con las medidas de sanidad y fue en un horario en el que no habría mucha gente. Los lujos que nos dimos fue comer una vez a la semana chiles rellenos que vende una señora en la tortillería y una vez tamales oaxaqueños y pozole que mi esposo fue a comprar a una pozolería cercana y en una ocasión pedimos una pizza. En agosto, ya con el semáforo naranja, reabrió el comedor comunitario y fue así que retomamos nuestra rutina, comprando por lo menos la comida 4 veces a la semana, ya que a veces compramos para 2 días. Nuestro consumo podemos decir que volvió a la normalidad. Consideraciones finales. La contingencia sanitaria nos obligó a cocinar de nuevo, lo que nos hizo valorar el gran trabajo que implica la cocina y todo lo relacionado con hacer de comer. Valoramos aún más el esfuerzo que hacen todas las personas que trabajan en los comedores comunitarios que hay en la Ciudad de México para que las colonias populares tengan alimentos relativamente saludables y suficientes a muy bajo costo, apoyando así la economía de las familias en varios puntos de la Ciudad de México. Cabe señalar que estos comedores fueron implementados en la anterior administración, por lo que sé, la nueva administración les han dado seguimiento e inclusive los están fortaleciendo. Para conocer más a fondo la operación de estos comedores comunitarios sería necesario hacer un estudio más profundo de este programa. En mi caso puedo decir que la experiencia ha sido buena. Durante la contingencia por el COVID-19, nosotros como familia sí nos vimos afectados por no poder contar con este apoyo alimentario, sin embargo, lo pudimos solventar con relativa facilidad. En cambio, las familias de escasos recursos, pensionados y trabajadores sin sueldo fijo que hacen uso de estos apoyos, sí se vieron severamente afectados en su economía, y así lo platicamos con las personas que manejan el comedor, cómo este cierre implicó un duro golpe a la economía de estas personas. Nosotros garantizamos nuestro abasto consumiendo local en los pequeños negocios de la colonia, pero sí hubo un mayor gasto al no contar con los tianguis semanales donde uno acostumbra a hacer las compras de alimentos y otros productos a precios accesibles. Los sentimientos en esta contingencia sanitaria
alimentaria han sido de mucha incertidumbre, sobre todo al tener que acudir por el abasto de la comida, lo que nos genera a varios o a todos sentimientos de inseguridad y de inquietud. Para finalizar, como resultado de seguir las conferencias vespertinas de salud y por los conocimientos que he adquirido en estos años, surge la reflexión de preguntarnos qué es lo que comemos y cómo, y considero que nuestro país necesita desarrollar una cultura de la alimentación que atienda la manera de manera correcta toda la cadena que abarca el tener el alimento en la mesa, por lo que mejorar nuestra forma de comer pasa por tener una cultura de alimentación saludable y sustentable, así como promover el consumo local de alimentos y la soberanía alimentaria del país, lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional del gobierno en sus diferentes instancias y en conjunto con la sociedad civil. Eso sería todo, gracias. Y bueno, si me queda tiempo, quiero comentar rápidamente que no es ideal todo lo de los comedores comunitarios, pero es una visión que estoy presentando aquí de manera genérica con la autoetnografía, pero sí hace falta hacer algunos matices y precisiones que en este momento no las puedo hacer por lo corto del tiempo, pero sí son una buena opción y también tendría yo que explicar por qué acudo yo a estos beneficios cuando me podrían decir, pues no, tú deberías de consumir por tu cuenta porque tienes mayor poder económico. Bueno, eso me decía un compañero japonés que siempre me criticaba, ¿no? Cuando acudía a un beneficio social, pero bueno, estas son discusiones que en este momento no puedo abordar, y bueno, les dejo esta experiencia tan interesante que fue esta autoetnografía. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante, ¿no? Todas estas vistas desde diferentes ópticas de la alimentación en tiempos de la pandemia. Bueno, vamos a seguir con el compañero Luis Ángel Velasco Flores. Él es pasante de la licenciatura en promoción de la salud, fue integrante de la novena edición del diplomado, y la ponencia que nos presenta lleva por título Alimentación durante la contingencia de la pandemia COVID-19. Pues muchas gracias, Luis Ángel, tienes la palabra. Ok, gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Te escuchas un poquitito bajo? Ok, ¿ahora sí me escuchan? Mejor. Ok, bueno. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas los que están presentes en esta sesión. Voy a continuar con las exposiciones y bueno, les voy a compartir un poquito de mi experiencia en torno a esta situación de COVID-19 y cómo nos ha afectado a todos y todas, ¿no? De alguna manera. El título de mi trabajo es Alimentación durante la contingencia por la pandemia de COVID-19. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el objetivo de mi trabajo? El objetivo de mi trabajo fue registrar y analizar el proceso de la alimentación durante la contingencia por la pandemia de COVID-19 en un negocio dedicado a la alimentación. Este negocio del que yo les voy a hablar, pues es un negocio en el que yo trabajo junto con algunos compañeros y es una cafetería. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, la metodología que llevé a cabo para la búsqueda de información y para la posterior interpretación de los resultados se basó básicamente en una entrevista que yo le hice a una compañera, una empleada, que es mesera del negocio del que les comento, así como algunas anotaciones en una libreta de campo para poder registrar pues estos cambios, ¿no?, que se fueron dando con el transcurso de los días y con el transcurso de las semanas. Las preguntas que se realizaron fueron a partir de un formato guía de entrevista. Ese formato guía de entrevista la titulé como formato guía de entrevista para conocer el proceso de cambio
a causa de la contingencia en la alimentación de un negocio dedicado a la preparación y venta de alimentos. Dicha entrevista pues está conformada por tres bloques. El primer bloque, que es de tres preguntas, pues hace referencia a la situación anterior a la contingencia, es decir, cómo se trabajaba de manera habitual, cuáles eran los horarios, cómo era la forma de preparación y venta de los alimentos, etcétera. El bloque 2 corresponde a la situación durante la contingencia, es decir, qué cambios hubo, qué efectos ocasionaron. Y bueno, el bloque 3 es percepción en torno a la alimentación, es decir, qué cambios hubo o qué cambios se presentaron en caso en temas de la alimentación con respecto a mi compañera. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de dar como los resultados de la entrevista que le menciono, me gustaría dar como una pequeña reflexión sobre la situación anterior a la contingencia. Bueno, para empezar me gustaría como contextualizar la ubicación del lugar en donde yo pues comúnmente estoy. Es en la zona norte de la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. También ahí se ubica pues el negocio del que yo les hablo. Y ahí pues también yo por ahí vivo, ¿no? Y hay pues, por ejemplo, algunas zonas como muy representativas, ¿no? De, por así decirlo, de mi comunidad. Por ejemplo, vivo muy cerca del Reclusorio Norte, del Deportivo Carmen Cerdán. También vivo muy cerca de la Sierra de Guadalupe, del Cerro del Chiquihuite y, bueno, de la universidad donde yo estudio, que es la UASM Cuauhtémoc. Son algunas zonas pues muy como representativas de mi comunidad. Bueno, en el negocio del que yo les hablo, pues ofrecemos una amplia variedad de alimentos, bebidas y postres que las personas pueden consumir, ya sea al interior del lugar o bien pidiendo el servicio para llevar, ¿no? Y bueno, como cualquier negocio de alimentos, pues tenemos días y horarios establecidos para trabajar y atender pues a nuestros clientes. Sin embargo, a raíz de esta situación del COVID-19, pues comenzaron a surgir inquietudes, ¿no? Tanto de manera personal como tanto de manera grupal en el equipo de la cafetería, del negocio. Y bueno, pues realmente comenzaron a surgir dudas sobre cómo íbamos a lidiar pues con esta situación, ¿no? Cómo iba a ser la forma de trabajar a futuro. La siguiente, por favor. Bien, posteriormente, pues con los primeros casos ya confirmados de COVID-19 en el país, que fueron, si no mal me equivoco, ahí por el mes de marzo, pues fue como se dio inicio, ¿no? A este cambio tan rotundo, que pues día con día no solamente nos iba a afectar en temas laborales, sino también en otros aspectos que rodean nuestra vida. ¿Y cuáles son estos aspectos? Pues hablo, por ejemplo, de aspectos económicos, aspectos sociales, psicológicos, de alimentación, etcétera, ¿no? Bueno, cuidándonos que exponía el sector salud, pues bueno, estas recomendaciones, ¿no? Consistían en la frecuencia de lavado de manos, la utilización de gel antibacterial y en la medida de lo posible, pues quedándonos en nuestra casa, ¿no? Haciendo la cuarentena. Entonces, justamente estos cambios, pues iba a resentir el negocio, el lugar en donde trabajo y bueno, posteriormente, pues iban a ver los efectos, ¿no? Que esto iba a traer consigo. Posteriormente, con el paso de los días y con el incremento de los contagios, las medidas de prevención fueron volviéndose más estrictas, las cuales pues modificaron nuestra forma de trabajar. En ocasiones, pues yo las puedo resumir como en tres momentos clave. En un primer momento, pues hubo una reducción de la capacidad de personas al interior del negocio. En un segundo momento, pues se optó solamente por dar servicio para llevar, es decir, las personas ya no podían entrar al lugar y solamente tenían que hacer su pedido, pasar por él y bueno, hasta ahí, ¿no? Y en un tercer momento, que fue el más crucial, que fue el cierre temporal del negocio, es decir, solamente cerramos un par de semanas y después volvimos a abrir, pero solamente dando el servicio para llevar. En ningún momento se le permitió la entrada a nuestros clientes y bueno, así estuvimos durante un buen rato, dando solamente el servicio para llevar. Esos son como los tres momentos que pude como percibir durante toda esta situación. La siguiente, por favor. Y bueno, son algunas fotografías que yo pude tomar del lugar en donde yo trabajo.
Pues como se pueden dar cuenta, ofrecemos una variedad como de postres, comidas, bebidas calientes, bebidas frías, algunos tipos de snacks, como por ejemplo hamburguesas. La siguiente, por favor. También, por ejemplo, bebidas como chocolate, malteadas, ensaladas, algunos tipos de té. Son solo algunos ejemplos de algunos alimentos y bebidas que pues nosotros ofrecemos aquí en la cafetería. La siguiente, por favor. Bien, los resultados. Voy a tratar de darlos un poquito rápido, tampoco para no llevarme mucho tiempo en este apartado. Bueno, como les comenté, pues mi entrevista consta de 3 apartados. El 1 es anterior a la contingencia. Estas son algunas preguntas que yo le hice a mi compañera. Y bueno, no se las voy a decir tal cual como ella me lo dijo, porque me va a llevar un poco más de tiempo explicarlas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo era la gestión del trabajo antes de la llegada de la pandemia y al negocio? Bueno, mi compañera me contestó que pues elaboran 6 días a la semana, con un día de descanso que son los lunes. Nuestro horario es de 6 de la tarde a 10 y media de la noche, ¿no? La otra pregunta, ¿qué tipo de medidas de higiene y prevención se tomaban en el negocio antes de la llegada de COVID-19? Y bueno, pues utilizábamos, ¿no? Igual, contábamos con sistema de agua, baños, jabón, papel, todo lo necesario, pues, para que la gente pudiera, tener higiene, ¿no? Y siempre, fomentábamos, pues, la limpieza dentro del lugar. Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo era la forma de entrega y venta de los alimentos? Pues, como les comentaba, ¿no? La gente podía consumir al interior del lugar o pidiendo el servicio para llevar. La siguiente, por favor. Bueno, en el bloque 2, ¿no? ¿Hubo cambios en la gestión del trabajo en la llegada de la pandemia? Pues realmente, muy pocos, ¿no? Como les comenté, se optó por cerrar el lugar, pero los días y los horarios, pues sí, se mantuvo. Eso sí, el personal, pues, se redujo considerablemente, ¿no? Por esta situación, debido a que, pues, íbamos a atravesar por una crisis económica, entonces, pues, se optó por descansar a algunos trabajadores. Entonces, eso fue como unos cambios que hubo. Otra pregunta, ¿no? Ante la llegada de COVID-19, ¿qué medidas de higiene y prevención se tomaron en ese entonces? Bueno, pues sí fueron un poco más estrictas, ¿no? A pesar de que ya no podían entrar gente al lugar, pues el área o el pequeño espacio en donde la gente pedía o realizaba sus pedidos, pues constantemente lo limpiábamos, ¿no? Lo desinfectábamos para que así cada cliente que viniera a pedir, pues estuviera en un lugar pues desinfectado, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Utilizábamos cubrebocas y la careta. ¿Se han presentado dificultades para conseguir los insumos? Pues realmente nosotros como meseros, bueno, creo que me faltó mencionar, ¿no? Que yo también en el lugar donde trabajo, pues soy mesero. Nosotros no estamos como muy al tanto de esa situación, ya que pues los jefes de la cafetería se encargan de eso. Otra pregunta, ¿no? ¿Se modificó la forma de preparación y entrega de venta de los alimentos? Pues no, como les menciono, solamente pues se optó por esta opción, ¿no? De solamente hacer la entrega a través del servicio para llevar. Y bueno, otra pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de los clientes? Bueno, es una pregunta muy interesante porque aquí muchas personas que nos frecuentaban en la cafetería, pues sí se mostraron un poquito tristes, ¿no? Ante esta situación, porque pues ya no iban a poder entrar al lugar y platicar, ¿no? Y estar como en un lugar agradable. Entonces, algunas personas, pues, sí siguieron frecuentándonos, pidiendo el servicio para llevar, pero, pues, otras sí, durante todo este tiempo, pues, como que desaparecieron, ¿no? Hasta apenas ya en la actualidad, pues, sí, ya vuelven a poder consumir adentro del hogar. La siguiente, por favor. Bueno, y el bloque 3, ¿no? Percepción en torno a la alimentación. Estas preguntas ya son un poquito más personales en torno a la entrevista que le hice a mi compañera. ¿Qué reflexión en torno a la alimentación he tenido durante la situación? Y bueno, ella me contestó que pues la alimentación es muy importante, pues para que así podamos tener una buena salud. Si no nos alimentamos bien, nuestra salud será muy débil y nos podremos enfermar muy fácilmente. Nuestras defensas van a estar muy bajas, ¿no? Otra pregunta, ¿ha cambiado mi alimentación con la llegada de COVID-19? Ella me contestó que un poco, debido a que como ha estado un poco más en casa, pues ha consumido un poco más de lo habitual. Y bueno, en una tercera pregunta,
que se proponía en torno a la alimentación para cuando termine la contingencia, es decir, si tenía que cambiar su alimentación o mantenerla igual. Ella me contó que, pues sí, a partir de lo que vivió, pues cree que sí, mejorar su forma de comer le va a ayudar a tener una mejor alimentación, una buena salud, y que, bueno, así sus defensas pues van a estar más altas y no podrá enfermarse con facilidad. La siguiente, por favor. Bien, la reflexión sobre esto que yo les acabo de contar, pues es que en la actualidad estamos viviendo un hecho histórico que desde hace muchos años pues no se había vivido. Sin duda alguna, esta situación trajo consigo un sinfín de cambios, tanto para el planeta como para la vida de los seres humanos. Limitar a las personas a realizar sus actividades de manera cotidiana con el fin de evitar el contagio y contraer la enfermedad, pues es algo que, a pesar de imaginarlo como algo fácil y sencillo, es inimaginable cuando intervienen distintos aspectos de nuestra vida, ¿no?, que le dan sentido. Y estos aspectos pues son los que yo les mencioné, ¿no? El aspecto social, el aspecto económico, el aspecto de salud, nutricional, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hubo cambios frente a esta situación? Pues claro que los hubo, ¿no? Cambios en términos de alimentación. Mucha gente pues comenzó a consumir más debido a la ansiedad, debido pues al temor, ¿no? En términos económicos, pues también, ¿no? Algunas personas, al pausar su trabajo, pues siguieron cubriendo sus necesidades, ¿no?, a pesar de no recibir como un sueldo en su descanso. Y bueno, en términos laborales, pues mucha gente desafortunadamente perdió el empleo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bien, ya para finalizar con esta reflexión, con esta experiencia en torno a esta situación, pues me gustaría leerles los siguientes párrafos. A pesar de que en la actualidad los cambios presentados por la pandemia han cambiado y poco a poco se ha retomado con normalidad las actividades de nuestro trabajo y nuestros estilos de vida, los cambios mencionados son solo algunos de los ejemplos que la pandemia de COVID-19 ha ocasionado en la vida de las personas, impactando de distintas maneras y volviéndose un reto no solo para la salud, sino también para los diversos aspectos que le dan sentido y razón de ser a nuestra vida cotidiana. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya sido de interés. Y pues es solo un poco, ¿no?, de la experiencia que yo he vivido en torno a esta situación. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. Muy interesante todos estos aspectos, ¿no?, que es otra faceta de la experiencia durante la pandemia. Bueno, vamos a dar ahora paso a escuchar a Dafne Chantal Hernández Alonso. Ella es chef, es integrante de la novena edición del diplomado y su ponencia lleva por título Estrategias para impulsar o reactivar la industria de la cerveza artesanal durante la contingencia generada por el COVID-19. Pues, Dafne, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Víctor. Y pues muchas gracias a todos los asistentes, sobre todo por la invitación. No sé si ya está lista la diapositiva. Tenía listo el video, pero no me permite compartirlo desde acá. Sí, no, no pasa nada. Si quieres nos arrancamos y al final lo ponemos. Si sí. Quieres, bueno, entonces, el video que tenemos para el inicio es un video que nos habla sobre los ingredientes de la cerveza, básicamente para los que no lo conocen, al final lo ponemos para que no nos coma el tiempo, ¿sale? Adelante. Perfectísimo. Bueno, realmente esta situación de la pandemia actual y todo el futuro incierto que teníamos ante esto, sobre todo en el mundo de la cerveza artesanal, que realmente es un mundo que está creciendo recientemente en México, ya tiene bastantes años, pero apenas se está tomando la importancia adecuada. Siempre menciono que la cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero es de las menos respetadas, a pesar de que está llena de muchísima cultura. ¿Vale? Con la siguiente, ¿me ayudas, por favor? Bueno, esta metodología viene acompañada de diario de campo,
pero más que nada registros digitales, sobre todo por un colectivo en el que participo que se llama Delitas, Mujeres Cerveceras Mexicanas, acompañada también de registros fotográficos y de video y algunas entrevistas. Igual por cuestiones de tiempo, me gustaría anexar, yo creo que en los comentarios, los links para que los puedan revisar, ya que son 33. Mi nombre es Dafne Chantal Hernández Alonso, tengo 29 años de edad, soy beer sommelier y juez internacional cervecera. Actualmente vivo en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y trabajo para una cervecería que se llama Concordia, soy gerente de ventas de la Ciudad de México, y también soy parte del Comité de Adelitas Mujeres Cerveceras Mexicanas. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa, Enrique? El colectivo está integrado por Yolanda Jiménez, que es de Cervecería Bruga, Miriam Rodríguez, que es de Cerveceros Arellano, Patricia Bautista, que es una cervecera casera, Jessica Martínez, que es de Cervecería Maltesa, y una servidora, que es Chantal Hernández, de Cervecería Concord. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Y bueno, les cuento un poco más del contexto. Estoy en casa desde el 17 de marzo del 2020. Tuve que anticipar mi regreso del jueceo de Ensenada, Baja California, que fue la última copa cervecera del Pacífico, pues antes de la pandemia. La importancia de las copas cerveceras nos ayudan a fomentar el desarrollo y el crecimiento de la industria cervecera artesanal. Digamos que esto ayuda a generar confianza entre los compradores y también entre el mismo gremio. Tiene como objetivo reconocer el trabajo de jueces y cerveceros, promover y divulgar e impulsar la cultura cervecera. Y pues ahora eso mismo pues nos ha llevado a tratar de retomar distintas formas para seguir impulsando el gremio, como les decía. Este gremio tiene que ir bien reforzado con la parte de la cultura, que la gente conozca cuál es el proceso de elaboración, cuáles son los ingredientes y qué hay detrás de una cervecería artesanal. Una cervecería artesanal realmente está integrada por pocas personas. Incluso estas pocas personas que trabajamos ahí hacemos diferentes actividades, ¿no? Ya que por la misma cantidad de producción o por el, digamos, el mercado en el que nos movemos, pues no es posible contratar a más personas, ¿no? Pero digamos que es realmente un trabajo que quienes se dedican a esto ya forman parte de diferentes industrias. Incluso puedes encontrar hasta ingenieros informáticos que ahora ya son muy necesarios. Dentro de esta crisis puedes encontrar también personas que jamás pensaron dedicarse a la cerveza artesanal y que son parte ahora del gremio. ¿Me ayudas con la siguiente, Enrique? Bueno, les quiero contar un poco de Adelitas, Mujeres Cerveceras Mexicanas. Es un colectivo enfocado en la visibilización de la profesionalización de la mujer en la industria cervecera. En el colectivo hay mujeres que tienen una cervecería o trabajan en una. Es por eso que ante la situación incierta del cierre de bares y restaurantes, que son los puntos de venta, digamos, más importantes de las cervecerías artesanales, el colectivo realizó su primera reunión virtual el 20 de marzo del 2020 por parte del comité, con la finalidad de crear estrategias para ayudar a activar o reactivar la economía, así como también saber el estado anímico de nuestras adelitas. Esto es sumamente importante, ya que como les mencionaba, pues digamos que el trabajo de las cervecerías artesanales es muy de campo. Tenemos que visitar los vendedores directamente en los restaurantes para hacer catas demostrativas, para que la gente pueda probar la cerveza artesanal y crear ese vínculo de confianza. Crear estas capacitaciones también, porque yo creo que a todos nos gusta llegar a un lugar y antes de beber algo es yo creo esencial que nos expliquen qué es lo que nos vamos a beber. Hay veces que nos pasaba muchísimo que las cervezas que nos llegaban a ofrecer no nos las explicaban, bastaba con que el mesero nos diera solamente la visión de está rica o está buena, pero no había más allá. Si un comensal no tiene un conocimiento o un contexto previo de lo que la cerveza tiene como notas específicas, los aromas que vamos a encontrar, quizás no se adecúen o no se junten con lo que a nosotros nos gusta y es posible que le vayamos a hacer el feo, ¿no? Que la vayamos a hacer a un lado. Entonces esto se volvió un poquito más complicado porque de qué manera íbamos a darle una visión justamente a los compradores ahora que no podíamos tener este acercamiento directo. Muchos de los restaurantes o bares incluso que tuvieron también que hacer venta de alimentos, pues se hizo para llevar
y entonces con menor razón había una facilidad de que si se llevaban las cervezas, pues tuvieran un conocimiento. ¿Me ayudas con la siguiente, Enrique, por favor? Y es por eso entonces que se empezaron a crear y, bueno, no a crear, sino digamos impulsar las estrategias digitales. ¿Cómo empezamos con esto? Pues se decidió invitar a una charla en vivo a las integrantes del colectivo para que pudieran presentar sus proyectos y pudiéramos también nosotras hablar de sus promociones. Nosotros tenemos una página web, adelitacerveceras.com, y tenemos también las páginas, las redes sociales como son Facebook, Instagram y Twitter. La primera charla tuvo como invitada a Antonieta Carrión, dueña y cervecera de Cervecería Madrina. Esa fue el día 26 de marzo de 2020, a las 8 p.m. Posteriormente todas se llevaron a cabo los martes a las 8 p.m. Tony creó una campaña para vender un paquete de chilaquiles y cerveza. Por cada paquete que se comprara, Cervecería Madrina, Hagamos Asado y la Creme de Juliet, que son negocios con los que Cervecería Madrina hizo sinergia para poder impulsar justamente y reactivar la economía, regalarían unos chilaquiles al personal médico de diferentes hospitales de pacientes COVID. Ellos se acercaban directamente, preguntaban la manera de poderles llevar sus alimentos y resultó bastante bien. La gente respondió muy bien, la gente empezó también a conocer un poquito más de qué se trataban estos conceptos y que no solamente realizaron la parte de la cerveza artesanal, sino muchísimas otras empresas pequeñas de restauranteros. Bueno, la última transmisión que hicimos de la primera temporada de Adelitas al aire fue el 15 de septiembre con la charla número 33. Durante todo este tiempo de las charlas, que fueron 33, invitábamos a dos chicas, ¿no? Para que tuvieran la oportunidad justo de participar más y pudieran seguirnos hablando de estos proyectos. Dentro de estos proyectos, algunas hacían catas virtuales, en ese justo espacio las promocionaban. Comprabas tus paquetes, daban una fecha límite para poder realizar esta cata virtual, incluso hay quienes tuvieron la posibilidad de enviar directamente sus paquetes junto con maridajes sencillos y que no fueran tan difíciles también de elaborar. Nuestra última invitada, antes de pasar justo a lo que les quiero mencionar, fue Frida Salazar de Pinups Brewery y Yvette Salcedo de Mexicana. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, aquí están las imágenes de la primera y de la última transmisión. Justamente en la primera transmisión que hablábamos con Antonieta Carrión, fue creo que clave, Tony es una de las cerveceras, digamos, más reconocidas dentro del mundo cervecero artesanal, que aunque de repente pareciera ser muy, muy grande, realmente no lo es. Ella es realmente un símbolo de resiliencia, ¿no? Realmente ella dio muchas ideas de cómo poder trabajar estas sinergias con diferentes restaurantes, y eso fue justo lo que se empezó a manejar. Antes de siquiera pensar cómo trabajar con algunas plataformas digitales, que eso empezó a surgir después, pues justamente lo primero era eso, ¿no? De qué manera en cierto mercado se podría buscar la oportunidad de posicionar la cerveza, de crear estos maridajes justo específicos con estos restaurantes para que las personas que pidieran su comida para llevar o la recogieran en el lugar, pues pudieran tener una experiencia más agradable. De eso va justamente agarrado de la mano la cultura de la cerveza artesanal. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Enrique? De esta primera parte de la publicación fueron promociones de las cervecerías con entrega a domicilio, donde muchas de ellas incluían regalos o accesos a catas limitadas y exclusivas. Pues esto es lo que les platicaba. Lo importante de tener acompañado justamente estas estrategias digitales y estar justamente impulsados por estas plataformas, que algunos pudieron trabajar con Amazon, algunos pudieron trabajar con Mercado Libre, algunos pudieron trabajar con algunas otras plataformas e incluso invirtieron y vieron la oportunidad de invertir en plataformas propias creadas desde sus páginas web, que la verdad esto con el contexto monetario, pues fue un gran, gran esfuerzo, ¿no? A lo mejor eran muy sencillas o realmente que te pidieran directamente por Facebook para que te pudieran entregar en tus hogares. Pero ¿de qué manera iba impulsado esto con el consumo responsable, que fue una de las principales cosas que estuvimos promoviendo, y con los maridajes? Estábamos cuidando mucho nuestra alimentación porque
va acompañado justamente, ¿no? Nos empezaron a dar diferentes indicios de cómo había que cuidarnos y cómo había que cuidar también esa alimentación, que es uno de los temas principales que estamos viviendo en la Ciudad de México y en el mundo. Bueno, la cerveza artesanal tiene un costo un poco más elevado, ¿no? Porque los insumos son de un poquito, pues también nos ponen muchísimos impuestos dentro de ellos y al final el producto final también tiene impuestos elevados. Entonces, teníamos que hacer, impulsar justo esta compra digital y este consumo responsable, aparte con tener una experiencia. ¿Qué es lo que ibas a ganar con comprar una cerveza si estamos acostumbrados a que México consuma la cerveza artesanal industrial de un precio muchísimo más bajo y que de repente pues nosotros no pudiéramos competir en ese momento con ello? ¿Cómo había que impulsarlo? Pues creando una experiencia justamente. Y creando una experiencia pues justamente íbamos a lograr que se lograra que el comensal se sintiera satisfecho con esta experiencia, porque íbamos a apelar a las experiencias extrasensoriales, de las que les voy a hablar más adelante. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Enrique? Bueno, parte también con lo que estuvimos apoyándonos, se realizó un pequeño congreso interno, virtual y gratuito para las integrantes del colectivo, y así darles más herramientas para seguir creando estrategias para impulsar sus marcas. Se llevó a cabo el 16 y 17 de mayo, conmemorando el aniversario de la primera colaboración de Adelitas. Los temas principales que se manejaron fue el manejo de marca, ciencia cervecera, lenguaje cervecero, maridajes, procedimientos y protocolos de calidad. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Justo con estas estrategias digitales, y esto fue por mi parte, se hizo una sección de maridajes en la página web de Adelitas. La primera publicación se hizo justamente igual el 26 de marzo junto con todo el impulso que teníamos con las chicas y las charlas. Les puse la página por si en algún momento quieren visitarlo. Bueno, como consultora de maridajes para la industria cervecera y con apoyo de Adelitas, me dispuse a crear algunos maridajes personalizados para las cervezas de las chicas del colectivo, tratando de que fueran ingredientes de fácil acceso y utilizando ingredientes de mi despensa, la cual hago cada 15 días con las medidas necesarias en mercados de mi colonia y algunas cadenas de abarrotes. Justamente la idea pues era eso, ¿no? Que cada una de las cervezas estuviera impulsada con una experiencia extrasensorial y que la gente pudiera crear sus maridajes en casa. Nosotros les dábamos ideas de algunos platillos. Claramente tenemos siempre la conciencia de que no van a encontrar o no van a tener el acceso a los mismos ingredientes. Es por eso que dentro de las recetas pues dábamos opciones de las cosas que se podían cambiar y de las cervezas. Aunque no encontraran específicamente las cervezas directamente que estaban encontrando, se podían diferenciar por los estilos de las cervezas que pudieran encontrar. Ya sea también que en algunos supermercados las pudieran encontrar, algunos estilos, que sí ya existe cerveza artesanal en los supermercados, o directamente con nosotros en los medios digitales de los que estábamos hablando. Estuve impulsado también, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Con un consumo responsable y con los beneficios que tiene la cerveza. Cuando encontramos de repente que el consumo de cerveza es recomendado, bebernos una cerveza al día porque tiene diversos beneficios, también hay que saber qué tipo de cerveza vamos a consumir. Una cerveza artesanal tiene diferentes puntos a favor, ¿no? Tiene desde la prevención de la diabetes, claro, con un consumo responsable, contiene vitaminas B1, B2, B6, B12, porque hablamos de la prevención de la diabetes por el nivel tan controlado que tenemos de azúcar dentro de una buena fermentación en la cerveza. Fuentes de vitaminas, mejora la circulación, tenemos muchas propiedades nutricionales. Aquí también viene anexado otro video que me hubiera gustado anexar todos los videos aquí, pero pues por el tiempo no será posible, pero también dejé la página donde habla Cervecería Itañeñe de una de mis compañeras, Lucía, que habla de nutrición y cerveza, que está muy interesante. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Les recuerdo justamente para que conozcan estas propiedades y beneficios de las cervezas artesanales y por qué sería muy favorable anexarlas en nuestras dietas, ¿no? Bien se puede sustituir bastante con el refresco. La verdad es que yo, por mi trabajo y por gusto,
bebo mucha cerveza artesanal, hago ejercicio claramente y también me alimento bien. Entonces todas estas cosas me han ayudado a tener un estado de salud bastante bueno. Ayuden con la siguiente, perdón, por Chantal, favor. ¿Te quedan 2 minutos? Sí, claro, ya quedan 2 diapositivas. Bueno, hubo una oportunidad de oro tras el supuesto desabasto de las cervecerías industriales anunciado el 22 de abril de 2020. Las cervecerías artesanales impulsaron con más fuerza la publicidad y movimiento de promociones en diversas plataformas digitales. Esta gran oportunidad permitió que más personas conocieran la cerveza artesanal y se dieran a la tarea de investigar más sobre el tema. Situación prevista por lo cual cada página de Facebook de las cervecerías se había abastecido de información para los nuevos compradores. Incluso hubo diversas campañas para informar que la industria artesanal no tenía desabasto. Y aquí en la siguiente, por favor, tenemos algunos ejemplos de las publicaciones de las cervecerías, de los paquetes e incluso que pudieras comprar insumos para elaborar tu cerveza desde casa, con algunos videos para que justamente te dieras cuenta que no había desabasto de cerveza. La siguiente, por favor. Y como conclusiones tenemos que la industria de la cerveza artesanal en México está creciendo de manera importante y la cultura cervecera con ella, ya que las personas están más conscientes de lo que están consumiendo y sus beneficios. Beber con cultura es beber con gusto, por lo que disminuye considerablemente los niveles de alcoholismo en los jóvenes, ya que el conocimiento es poder y se bebe con conciencia. Nosotros lo que estamos fomentando constantemente cuando los chicos consumen o buscan la cerveza artesanal, claro, mayores de edad, porque siempre están a su alcance para mayores de edad, pues va acompañado de que buscan con estas estrategias digitales que llaman la atención, el querer saber más y el querer conocer más. Incluso en las adversidades se pueden encontrar oportunidades. A pesar del cierre de bares y restaurantes, se pudo reactivar la venta a domicilio gracias a las redes sociales. El marketing digital es una herramienta importante y poderosa que seguramente llegó para quedarse y será importante capacitarse en ello. Síganos con los hashtags de consume local, cerveza artesanal y apoya al cervecero artesanal. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Chantal, también por esta ponencia. Muy interesante todas estas ópticas que hemos visto sobre la pandemia. Pues creo que pasaríamos a leer los comentarios que están en el chat y para que ustedes contesten, ¿no? Algunas preguntas que nos han hecho por aquí. Y bueno, dice Carmen Flowey, bueno, manda aplausos. Y Enrique, ¿el recetario que estás preparando lo publicarás o será solo para tu familia? Gaby también es de Oaxaca, preguntan. Hola, gracias por preguntar. No, Gaby no es de Oaxaca, ella es del estado de México, pero su familia es de Michoacán. Y el recetario hemos estado haciéndolo entre los dos. Hemos estado cocinando entre los dos, aunque ella es mejor cocinera que yo. Y tengo intención, me gustaría publicarlo, aunque sea para circularlo en redes, una autopublicación, pero pues todavía está en proceso, hace falta todavía trabajarlo mucho, y sobre todo me gustaría trabajar mucho las historias de la familia a partir de esas comidas. Gracias. Gracias, Enrique. Pregunta, dice Miriam, qué bonito gatito, se ve muy bien la comida, ¿cómo puede uno comer en esos comedores comunitarios? Voy a tratar de contestar, es muy sencillo, únicamente hay que ubicarlos, están solamente en colonias populares, por supuesto, y solamente hay que llegar, si hay fila te formas, si llevas tus trastos, como ya expliqué en la ponencia, te llevas tu comida a tu casa, tus toppers, te los y ya comes ahí. Si no, puedes pedir tu comida, te la dan ahí las cocineras y una persona que le ayuda, y ya te sientas, comes, y ya, al entregarte ellos la comida, pagas tus 10 pesos, o cada quien, o las que vayan a comer, y pagan su consumo, y comen, y se van, y ya, lavan los trastes y demás.
Así es muy sencillo. Gracias, Miriam. Elvira Mandujano dice, anteriormente, en el año 2005 aproximadamente, en los comedores comunitarios, había mal manejo y muchos días de la semana se ofrecían platillos basados en embutidos como salchichas. En aquel año estuve haciendo recorridos en estos comedores. Actualmente no he acudido, pero mis pacientes de nutrición me comentan acerca de los platillos y han mejorado muchísimo, por lo que son buena opción para comer y muy económicos. También en los comedores la gente hace amistad y se ayudan mutuamente. Son espacios de socialización. Bueno, esto nos comenta Elvira. Laura dice, gracias Luis, en este servicio para llevar, ¿los clientes pueden llevar recipientes propios? Sí, de hecho, antes de esta situación de la contingencia, pues no sé si recuerdan, ¿no?, que se fomentó mucho no usar ya tantos plásticos, como que fueron varias campañas, ¿no?, las que empezaron a surgir, pero pues a raíz de esta situación como que se pausó esa situación. Pero sí, mucha gente opta por llevar como sus recipientes y ahí mismo, pues, o los alimentos. Y sí. Gracias Luis. Aime Rangel dice, desde Watt, dice, vi toda la mesa 1 y a Miriam, desafortunadamente tengo que moverme ya. Pero les mando los cariños a todas y a todos desde aquí. Muchas gracias por compartir su pedacito de vida. Muchas gracias. Laura Corona también dice, gracias Chantal, muy interesante. En los medios informaron que cuando se iban a implantar la ley seca, hubo filas en supermercados para poder comprar cerveza. ¿Sabes si aumentaron las ventas de cervezas artesanales en esos días? Sí, justamente era de lo que hablé un poquito después, de que fue un área de oportunidad bastante importante. Se empezó también a existir el desabasto de cerveza artesanal directamente en estos supermercados, y entonces nosotros con estas estrategias digitales pues empezamos a hacerles ver que no había desabasto de cerveza, por lo menos en el mundo de la cerveza artesanal. Eso nos ayudó muchísimo a que nos buscaran en todas las redes sociales, y con ayuda de los hashtags, la verdad es que yo no pensé que fueran tan necesarios y que ayudaran tantísimo, pero la verdad es que esto nos ayudó muchísimo. Muchas gracias. Carmen Flowey dice, ¿las personas intolerantes al gluten pueden tomar cerveza artesanal? Existen algunas cervezas, como las cervezas de centeno, que sí podrían ser recomendables también para el consumo de las personas que son celíacas. Y hay algunas también con algunas maltas modificadas, son un poquito más difíciles de encontrar, pero principalmente las que se recomiendan son las de centeno. Muchas gracias. Eduardo González dice, saludos, interesante la mesa y en particular la propuesta de Enrique de ver las recetas como unidad estratégica de investigación y análisis, porque una receta parece condensar toda la experiencia que incluye conocimientos familiares y tradicionales, abasto, preparación y degustación. Y una pregunta general, dado que la etnografía y la autoetnografía permite hacer conscientes aspectos relacionados con la alimentación y de otra manera quedan ocultos o latentes, ¿qué han logrado descubrir con este ejercicio? ¿Dónde está el asombro para ustedes en sus trabajos y reflexiones? Gracias. Bueno, pues es una pregunta abierta, así que pues los que quieran y gusten contestar. Sí. Pues bueno, gracias Eduardo por los comentarios. De mi parte, algo que me asombró mucho es revisar o reconocer de qué manera se comunican estas recetas, cómo es que se transmiten, porque pues se habla muy fácil de comunicar las recetas, pero esto cocinar se aprende en la práctica. Ahora yo lo he aprendido. No es fácil seguir una receta como suma de ingredientes. Entonces, en el cocinar está mucho el recordar, o al menos eso fue lo que a nosotros nos pasó. Por ejemplo, Gaby, que aunque ha comido mucho el amarillo, por ejemplo, no sabe bien cuáles son las texturas, los colores o el sabor indicado, cosas que yo ya tengo, ¿no? Entonces,
toda esta comunicación de las recetas, pues está relacionado con lo que sabemos, con lo que recordamos y con lo que reconocemos. Justo me imaginaba yo, si, por ejemplo, si nos pasaran una receta de algún platillo tradicional de Japón, pues yo creo que difícilmente lo podríamos elaborar tal cual es, porque no conocemos el justo eso, la textura, el olor, el color. Y pues bueno, para mí fue un gran ejercicio, no nada más como ejercicio etnográfico, antropológico, sino también a nivel emocional. Gracias, Enrique. Pues yo lo que, las reflexiones que me movió pues fueron muchas, pero sobre todo esta comodidad de tener este servicio de poder comer diario alimentos suficientes y variados y que de buenas a primeras no lo tengas. Afortunadamente nosotros pudimos solventarlo, como ya lo dije, de manera más o menos rápida y no tan sencilla, porque sí, como reflexioné al final, el trabajo que hacen estas personas es increíble, mente útil e importante en la sociedad y para todos nosotros, porque estas personas te hacen desde un mole hasta ¿cómo se llama? Chile verde, en fin, te hacen ensaladas con nopales, tienen una creatividad tremenda y te dan alimentos deliciosos, hacen carne en verdolaga, cosas que sería para nosotros tal vez muy difícil hacerlo muy con mucho esmero, y ellas lo hacen con gusto y es un servicio que nos dan y que nosotros tal vez no aprendemos a valorar, y además el costo pues es un apoyo a las familias. Yo casi no voy a traer la comida, va mi esposo, pero porque pesa algo, pero en realidad asisten trabajadores de la construcción que están por la zona, asisten oficinistas, asisten mamás con los niños que salen de la primaria, de la secundaria. Es un programa que yo creo que al irse mejorando, porque sí, en un principio daban muchos embutidos y comida muy salada y en fin, se ha ido mejorando y creo que les están invirtiendo más dinero y eso creo les ha ayudado mucho. Es muy, muy útil y muy importante este programa, que hay que fortalecerlo y espero que no lo quiten por el bien de muchas familias, ¿no? Eso sería mi comentario. Sí, bueno, a mí en lo personal, pues esta situación sí permite como ver la realidad en muchas situaciones en las que vivimos las personas hoy en día. Es decir, pues la situación de la contingencia, pues de alguna manera sí nos afectó, ¿no? A unas personas pues nos pudo afectar pues de manera mínima, a otras personas pues sí las afectó considerablemente, ¿no? Mientras que otras pues lamentablemente pues sí tuvieron repercusiones muy graves, ¿no? Incluso, pues, con pérdida de algunos familiares. Entonces, cada persona creo que vivió, pues, desde su perspectiva, esta situación, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, en mi tema del trabajo, de la familia, de lo económico, de lo social, pues sí tuvo alguna repercusión. Entonces, pues sí son cosas, ¿no?, que te deja para reflexionar. Y, pues, estar conscientes, ¿no?, de que al final de cuentas nosotros llegamos a ser muy vulnerables, ¿no?, frente a situaciones como estas, y pues nada, ¿no?, solamente nos queda como mantener como esta positividad y ser muy fuertes, ¿no?, ante estas situaciones. Y bueno, son algunas reflexiones, ¿no?, que la autoetnografía y la etnografía pues nos hacen llegar, ¿no?, y ese sería como mi comentario. Gracias, Luis. Chantal, si gustas comentar algo. Sí, la verdad es que realmente todo esto ha venido bien de la mano con
con algo que ha resaltado muchísimo, qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Justamente el consumo de refresco, tengo una amiga que trabaja para una refresquera reconocida y me comentaba que las ventas estaban vendiendo incluso muchísimo más que Navidad. La verdad, eso me causó mucho entre coraje y tristeza, porque realmente yo creo que el consumo de bebidas como el pulque pueden ser incluso más beneficiosas para la salud, la cerveza. Hubo muchos compañeros que empezaron a promover la elaboración del tepache, ¿no? Entre las bebidas fermentadas, justo para saber, ya no había dinero para mucha gente, qué podían beber, qué podían acompañar o qué podían crear desde sus casas sin que les afectara mucho la economía. Entonces, justamente todas estas redes que creamos como de apoyo, pues nos hicieron darnos cuenta de las cosas que teníamos, que tenemos a nuestro alcance y que podemos seguir creando a partir de pues justamente de estas oportunidades, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, precisamente Elvira Mandujano dice, les comparto que la cerveza, al ser una bebida fermentada, es benéfica para la microbiota, así como las demás bebidas fermentadas como el tepache, el pulque, el vino. No sé si quieres decir algo de esto, Chantal. Sí, por favor. Bueno, al final yo creo que en los comentarios, porque no creo que le puedan dar en la diapositiva que puse para que vieran justo la entrevista de Lucía, que habla justo de nutrición y de cerveza y es química en alimentos, pues para que tengan un poquito más información a la mano. Ya, gracias. Eduardo González dice, ¿cómo podemos conseguir esas cervezas artesanales? Pues si nos pueden hacer el favor de visitar cerveceriaconcordia.com, es una donde podrían encontrar justo las cervezas artesanales o entrando en el colectivo de Adelitas, Adelitas Cerveceras Mexicanas, van a encontrar ahí toda la variedad de las cerveceras pues que están dentro del colectivo justo. Y Gabriela del Salto dice, desde una perspectiva de género y de trabajo, ¿cuáles son las reflexiones que han surgido dentro del grupo alrededor de ser mujeres cerveceras? Pues justo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la visibilización de la profesionalización es importante, es un camino por el que queremos pasar, ¿no? Muchos nos han dicho, pues, ¿por qué no solamente el trabajo habla por nosotras? Porque, por desgracia, por ahora el trabajo solamente no es suficiente. Hay que saber que dentro de la industria de la cerveza, las mujeres son un factor importante. Representamos, por ejemplo, en muchas cervecerías, incluso somos más de la mitad de mujeres laborando en la industria cervecera. Entonces es importante justo promover esto, que existen muchas mujeres que son capaces de hacer ese trabajo pues igual de bien, ¿no?, que cualquier otra persona para que pueda tener salario justo, que es una de las cosas que también estamos ahorita promoviendo, un salario justo y pues igual las mismas oportunidades, ¿no?, que para el sexo opuesto. Digo, es algo que con lo que tenemos que manejar ahorita, pero que nos gustaría que en un futuro pues no fuera así, ¿no?, no tuviéramos que hacer una distinción. Muchas gracias. Pues son todos los comentarios. No sé qué procedería, Laura. Sí, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los ponentes. Muy buenos sus trabajos, muy interesantes. Y nos comparten otras miradas de lo que es la experiencia de la pandemia. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Katherine Good Eshelman, que va a hacer los comentarios generales del evento. Les platico que Katy es doctora en antropología por la Johns Hopkins University, maestra en antropología social por la Universidad Iberoamericana, es profesora investigadora titular C del INAH, profesora del posgrado en historia y etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha realizado investigación e impartido materias sobre las cocinas de México y la antropología de la comida desde hace más de 15 años. Es autora de numerosas publicaciones en México y en el extranjero sobre diversos temas de antropología y de antropología de la comida, coordinadora del proyecto de investigación de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, titulado Comida, Cultura y Poder, Dinámicas de la Modernidad en México, y es co-coordinadora académica del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales, desde su inicio en el año 2012. Le dejamos la palabra a la doctora Katy. Hola, buenas tardes a todos.
Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Pues primero quiero felicitar a todos los ponentes, tanto los ponentes de ahora como de la primera sesión que realizamos el 30 de septiembre, porque me toca comentar los dos grupos de presentaciones y felicitar el esfuerzo de haber hecho este ejercicio y que ha arrojado una serie de resultados muy, muy interesantes y también el esfuerzo de organizar, no solo hacer la tarea de las observaciones, el diario de campo y todo el material que es el registro, pero también la labor de organizarlo, darle forma en una presentación como lo que han hecho para nosotros aquí. Entonces yo creo que pues viendo los trabajos presentados en las dos sesiones de este evento, pues sí vemos que hay una documentación muy importante que ha salido de este esfuerzo de hacer una etnografía, una autoetnografía y creo que son resultados que van a dar para mucho en el futuro. Pues como son muchos trabajos, tengo algunos comentarios también generales, pero no sé cómo hacer todo esto. El primer día tuvimos una mesa, la mesa 1 era contingencia y recetas de familia, y ahí en varios de esta sesión vimos algunas temáticas comunes. Por ejemplo, Erika Méndez mencionó, Enrique, Erika Méndez presentó también, entre otras cosas, el caso de recetarios familiares que se están elaborando a partir de la contingencia. Y también comentó que es algo que se está haciendo no solo en México, sino que en Chile, Colombia, creo que digo en Panamá y en otras partes. Entonces, este me parece un dato muy interesante y pues reporta que eso es un tema común en casi todos, que han prestado mucho más interés y atención a la alimentación y la calidad de la alimentación, entre otras cosas también. Recuperación de horarios regulares no, para comer, para tener dos o tres comidas, o sea, desayuno, comida y cena de manera regular y de estar compartiendo los alimentos o con la pareja o con la familia o inclusive con la familia más extendida. Entonces, bueno, es algo que comentó Erika. También Yara, que en la sesión anterior, el 30 de septiembre, también mencionó que decidió documentar su libreta de campo y los alimentos y también desarrolló una receta familiar. Y lo hizo para sus hijos y también describió cómo empezaron a colectivizar mucho más la preparación de los alimentos entre la familia extendida ahí en Sultepec, San Felipe Sultepec en Tlaxcala. Y también nos dio un interesante comentario sobre cómo cambió su forma de comprar y que ya se dio cuenta que ya no compra tanto en súper, que antes compraba en súper y ahora está yendo mucho más a los tianguis y directamente con pequeños productores donde hay mucho mejor calidad. Bueno, también en el caso de, tuvimos el caso que presentó Elvira, donde describió, que ese es otro tema que salió mucho en esta mesa, la relación entre la alimentación y las emociones, y en el caso de ella por el fallecimiento de un colega muy cercano y una serie de situaciones por COVID, descubrió
que su alimentación cambiaba según su estado de ánimo, y cuando mejoraba la alimentación, mejoraba el estado de ánimo, o cuando mejoraba su estado de ánimo, mejoraba la alimentación. Y tuvo unas observaciones interesantes sobre los colores de la comida, que cuando estaba de mejor estado de ánimo comía comida de más colores. Me parecieron interesantes observaciones. Y yo creo que son temas que podemos, también ella misma pasó por COVID. Y yo creo que estas observaciones son muy importantes también de profundizar más, porque yo creo que sí, esta relación entre nuestro estado de ánimo y la alimentación es muy profunda y poco trabajado. Tuvimos en esta mesa también Isela, que también es de San Felipe Sultepec, y ella también desarrolló mucho más colectividad en la preparación de los alimentos con los hijos que regresaron a vivir con ella, que durante la contingencia algunos que trabajan afuera en la Ciudad de México, y también descubrió que todos estaban comiendo mucho mejor en casa durante la pandemia, y los hijos le ayudaban a cocinar, pero fue también un proceso colectivo. Descubrió que el mismo ejercicio etnográfico le hizo tomar en cuenta más de cómo estaba la convivencia familiar y la actividad familiar, como que era un periodo para reflexionar sobre la familia y las relaciones familiares, que yo creo que es un tema común casi en todos los trabajos también. Y bueno, en esta mesa terminó Laura con un trabajo donde también dio una reflexión interesante sobre el mismo proceso de hacer una autoetnografía y como verse a sí mismo en el espejo, y que la contingencia ha sido un espejo para ella, pero también para muchos de nosotros, y que este proceso le ha hecho pensar. Ahora, un comentario interesante es que también en este proceso encontró problemas con la medición de la sal en los alimentos, de a veces poner demasiado sal, a veces demasiado no suficiente. O sea, me parece muy interesante, es como anecdotal, pero yo creo que es como lo de las lo que sucedió con la observación de los colores de la comida que mencionó Elvira, ¿no? Que yo creo que estas cosas son importantes. Yo recuerdo por muchos años yo iba con una acupunturista de la acupuntura china tradicional, y siempre me preguntaba sobre qué gustos tenía de alimentos, que quería cosas saladas, si quería cosas amargas, si quería cosas dulces, o sea, daban mucho énfasis en los tipos de comida que uno quería como parte de un diagnóstico. Entonces, no sé, me parece que son temas que no se han trabajado lo suficiente, pero y en general, pues en esta mesa pues se hablaba mucho sobre el impacto emocional de la pandemia y de la misma proceso de hacer una etnografía durante este periodo. Y bueno, yo mencioné la vez pasada, lo repito aquí, que Sherry Ortner, que es una investigadora que ha escrito mucho sobre etnografía, lo que implica ser etnógrafo, comenta que es utilizar nuestro propio ser como instrumento de conocimiento en un sentido íntegro, ¿no? Que no es simplemente una observación objetiva, sino la misma participación y la experimentación. Lo que uno experiencia durante el proceso de trabajo de campo es parte del material que estamos recopilando, y yo creo que se vio aquí. Bueno, hay otro comentario que hago al final. Bueno, la segunda mesa de este día tuvimos el trabajo de Belén, y que ella habló sobre otras amigas que son chefs, ella es chef y otros que son, uno que es chef y otro, sobre sus experiencias
durante la alimentación, con la alimentación durante el periodo de COVID. Y luego, era más bien cuatro personas, aparte de la experiencia de ella. Y bueno, una de las conclusiones es que como entre ellos se dieron cuenta de qué tanto hemos maltratado nuestros cuerpos, que yo creo que es un factor fundamental de la modernidad y este modelo de la modernidad, es cómo nos maltratamos emocionalmente, también físicamente, en procesos de trabajo, entre otras cosas, el estrés, la alimentación y demás, y creo que todos se han dado cuenta de esta situación. Esta segunda mesa era sobre alimentación y abasto durante la contingencia. El primero era sobre alimentación y familia. Tuvimos también un muy interesante descripción de Rebeca Yepe sobre su trabajo en las aerolíneas y haber dejado de viajar y haber dejado de comer afuera por el trabajo, porque pues dejó de trabajar obviamente en las aerolíneas, pero luego cuando vuelve a trabajar empieza a viajar y su reencuentro con este mismo problema o situación de estar ajustando su cuerpo constantemente a distintos horarios y distintas formas de comer, aunque estaba en Francia y dio el ejemplo de Francia, es un lugar excelente para ir a comer, es un desajuste total que ahora qué comida toca, qué tipo de comida debo de comer y muy, muy interesante sobre los dilemas que se presenta la alimentación, aunque pueden ser dilemas agradables. Luego tuvimos otro ejemplo que también tenía un sentido internacional. Magdalena habló de abasto familiar de familias en la Ciudad de México, de dos amigas en la Ciudad de México y dos en España, que eran mexicanas en España, y contrastando las formas de comprar en cada lugar y también su propia experiencia en la casa. Entre los datos que salieron era que si iban al súper, que si no iban al súper, que las diferentes ofertas. Mencionó un caso donde estaban usando servicios de entrega del central de abasto, que me pareció muy interesante y en algunas cosas que he leído sobre la alimentación en COVID y en Estados Unidos, el uso de servicios que entregan de diferentes lugares ha sido fundamental. Muchas veces es a través de Internet, que no la digitalización, que no es el caso aquí. Y tuvimos luego en esta mesa el trabajo de Lupío que presentó también en la clausura, pero aquí fue más en el contexto ya de aspecto COVID y él habló de la experiencia personal de toda su familia que se contagió de COVID y la pérdida de vida de su padre durante la pandemia y también pues fue una situación muy específica, muy duro para toda la familia, pero aquí también se ve que la familia se movilizó para lograr cuidar a los miembros enfermos, para resolver las situaciones de alimentación y demás, y introdujo en su presentación mapas, que era un uso muy interesante de los desplazamientos espaciales necesarios o que recorrían para realizar las compras. Y también la última de esta mesa de Paulina también habló del proceso de obtención de alimentos. Creo que también estaba usando mapas para demostrar los radios de donde acudían a negocios. Y también, pues igual que los otros en general, comían mejor en casa. Iban mucho más a carnicerías locales de abarrotes, tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías que estaban a la mano y menos a los supermercados, a pesar de que, como vimos, parece que daban más oportunidad a los supermercados a operar
frente a los tianguis, aunque tal vez estas pequeñas tiendas seguían. Bueno, en las presentaciones de hoy que acabamos de escuchar, quería un poco recordar lo de la anterior. No voy a entrar en tanto, y los temas centrales de hoy en la primera mesa era también abasto y alimentación familiar. Era muy interesante la descripción de Andrés sobre cómo comía antes de la pandemia y en este parque tecnológico y con las imágenes que estaban muy, muy reveladores. Y yo creo que es un excelente estudio de cómo lo que dice Mintz del poder, que cómo el poder estructural va fijando los contextos dentro de los cuales desarrollamos nuestras vidas, diciendo que tenemos muchas opciones de dónde escoger, cuando al fondo toda la estructura del tiempo, de nuestras actividades y demás, nos está encarrilando a ciertos patrones de consumo en la alimentación. Y como dice Andrés, aparentaba que comía muy bien porque dentro del patrón de la modernidad fue una buena alimentación. Sin embargo, ahora con la contingencia y el cambio de forma de comer, pues hizo una reflexión muy interesante. Y yo creo que es un trabajo muy revelador por esta descripción muy, muy clara de cómo eran las opciones de comer, que parecen ser muchas opciones y buenas opciones y buenas prestaciones que te ofrece la empresa, pero impone un modelo de vida con ciertas implicaciones. Y en el caso de Aurora, tuvimos una situación también muy interesante que yo creo que todos queremos ir a vivir en Oaxaca, de todas las opciones de alimentos que se consigue ahí. Fue muy, muy interesante toda esta parte. Ahora, el trabajo de Aurora, igual que el trabajo, y luego había en las, la cuarta mesa, también había otros dos con Luis Ángel y con Chantal. Tuvimos ejemplos de negocios y cómo se adaptaban las personas con negocios a la situación de la contingencia. Entonces, no voy a entrar en demasiado detalle ahorita por el tiempo. Algo que salió aquí en el de Aurora eran las actividades con niños, que creo que han sido un poquito menos comentados. Sí han surgido los niños en algunas de las presentaciones. Y también una reflexión sobre los requerimientos necesarios en cuanto a espacios y demás para poder desarrollar ciertas actividades relacionadas al negocio. O sea, criar animales, poder tener una huerta en casa, tener un patio afuera y espacios. Y algo que enfatizó mucho era el bajar la velocidad de la vida familiar durante la pandemia. Y yo creo que es un tema también recurrente. En el caso de Leo, dio una descripción, muy buena descripción de diferentes estrategias de compra de alimentos y de las diferentes opciones que él fue probando y la importancia de los mercados alternativos e inclusive el uso de tecnología digital que no solo está en manos de las grandes empresas o las empresas con un modelo moderno, sino que también aquí algunos productores y personas que buscan establecer redes como de mercados alternativos, también están usando aplicaciones y demás para alcanzar clientes y obtener pedidos. Y yo creo que este punto que salió y se continuó en los comentarios de personas que están escuchando el evento sobre las políticas de favorecer los supermercados por encima de los tianguis y otros mercados tradicionales y que sí o no son más higiénicos los supermercados. Pues mi experiencia con ellos durante la pandemia, que desafortunadamente a veces sí he ido
es que no se sienten muy, no se sienten muy higiénicos, digamos. Yo salgo, ya llego a la casa, me lavo el pelo, quito toda la ropa y uno se siente bastante contaminado después de los supermercados. Bueno, y luego tuvimos el trabajo de Enrique, que nos presentó la experiencia de hacer recetarios y también habló sobre el proceso de autoetnografía. Entonces, es un tema importante para todos. Y también hablaba de la relación de los sabores y sabores familiares, sabores de Oaxaca, los sabores en relación con la memoria y la memoria gustativa, que yo creo que es un tema muy interesante. Miriam compartió otra experiencia también muy interesante, que no hemos hablado de trabajar más, pero los comedores comunitarios y su forma de operar, la importancia como un servicio, un sector muy importante de la población. Y y yo creo que, y también en los comentarios hablaron de que se ha ido mejorando la calidad de los alimentos. Entonces, yo creo que es un tema que hay que trabajar más. Y luego Luis Ángel y Chantal hablaron de diferentes cambios en alimentación en relación con negocios donde trabajan, en el caso de Luis Ángel, la cafetería, y cómo que ha cambiado dentro la forma que tuvo que ajustar el negocio a la contingencia y cómo ha cambiado la percepción de la alimentación de la persona que entrevistó, pero yo creo que también entiendo que es el suyo, que hay que estar más consciente de la importancia de comer bien. En el caso de Chantal tuvimos el ejemplo de las cervezas artesanales, y ahí es una búsqueda de promover algo cuando no se puede hacer una promoción presencial y con degustación y demás. Entonces, es desarrollar estrategias de promoción virtual de algo que a primera vista parece que no se presta mucho para lo virtual. Entonces, y también salió el tema de esta organización de mujeres cerveceras con cervecerías artesanales. Sí, tengo todavía un poquitito de tiempo, ¿cómo estamos? Quería hacer unos... Estamos muy bien de tiempo, Katy. Sí, ok. Perdón, yo quería hacer algo. Felicito otra vez a todos, y se podría decir mucho más sobre cada una de estas presentaciones. Pero por el tiempo, y como dije, como grupo tienen mucho valor, porque son una visión amplia, pero con buenos trabajos etnográficos que documentan diferentes espacios que se está viviendo durante esta contingencia. Y yo creo que es muy importante la colección también, no solo como individuales, sino como grupo. Bueno, entonces yo unos comentarios generales. Pues yo creo que queda un consenso muy amplio que se está comiendo mejor dentro de la contingencia, y uno de los factores que emerge en casi todos estos es que hay más tiempo, que la gente tiene más tiempo y ha bajado el ritmo de vida. Nos han obligado a bajar este ritmo de vida tan estresante a todos. Y me recuerda mucho de que algo que planteó Mintz cuando trataba de explicar cómo fue ese cambio de alimentación hacia la comida rápida y la comida chatarra, y cómo lograron que la gente cambiara su alimentación. Y él siempre hablaba de que nos han quitado el tiempo, o nos han inducido un ritmo de vida que sentimos que no tenemos tiempo, porque él argumentaba que también es artificial esta percepción que no hay tiempo, porque tenemos siempre el mismo tiempo que había, pero es inducido por el mismo modelo. Y sí, hay muchos estudios que demuestran que cuando estás estresado y apurado, consumes más y consumes de manera menos inteligente. O sea, sustituyes un consumo un poco compulsivo y mal pensado, y pierdes la capacidad de seleccionar con criterios cuando está uno en esta situación.
lo cual sirve muy bien a los intereses económicos que quieren que nosotros estemos siempre consumiendo sin pensar mucho. Pero en cuanto a la cuestión de la comida en especial, Lynn siempre decía que esto es uno de los factores que ha favorecido la transformación hacia los modelos de alimentación de la modernidad, que son para él menos saludables, menos sanos, menos integrado en nuestra forma, valores culturales y demás. Entonces, lo que se nota es también que junto con lo mismo es que se está recuperando la comida como un centro para las relaciones sociales, como un eje, no como algo que interfiere, que hay que tengo que comer y cómo resuelvo el problema de comer, sino de otra vez restaurar comer juntos como parte de un proceso de relación a nivel familiar, o podría ser con amigos, o podría ser con gente con quien uno trabaja, y también en relaciones de pareja o entre padres y hijos. Y no solamente es el comer juntos, sentarnos en la mesa a comer, que es algo que se ha ido perdiendo por estos ritmos de vida moderna, también el proceso de la comida. O sea, todos hablan no solamente de tener algo que comer y sentarnos a comer juntos, sino de que se está, yo creo que ahí sí está colectivizando más el proceso de la elaboración de la comida, inclusive el proceso de adquirir la comida. Entonces, sobre todo tal vez en relaciones de pareja, pero igual con padres y hijos o con miembros de la familia. Entonces, yo creo que eso es algo nuevo. El viejo modelo era que las mujeres en la cocina cocinando y los hombres afuera sentados esperando que les sirven. Ahora sí se ve mucho más participación de los hombres en todas etapas de este proceso, dentro de los grupos domésticos a nivel cotidiano, ¿no? Y ver la preparación de la comida como periodos de convivencia que tienen un valor en como tal, ¿no? Y también se están viendo cambios en la forma de comprar, y esto sería muy interesante si podemos tener datos sobre estos cambios, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el consumo de los supermercados frente a otros espacios de compra y demás? Junto con esto de bajar la velocidad, está esta dimensión emocional, que yo creo que en parte tal vez es por la contingencia, en parte es porque una de las consecuencias de la vida moderna y la aceleración de la vida moderna es que ya no tenemos tiempo de estar con nosotros mismos internamente. O sea, no estamos ni con la gente con quien estamos y tampoco estamos con nosotros mismos. Y yo creo que perdemos el contacto con nuestro propio mundo emocional, espiritual, interior. Entonces, yo creo que el haber parado estos ritmos tan agitados que todos estábamos viviendo abre este espacio para un reencuentro con las dimensiones emocionales, que puede ser positivos o negativos, o un periodo de autorreflexión sobre la vida que estamos llevando, lo que es importante, lo que no es importante, y demás. Entonces, no sabemos qué van a ser las consecuencias de esto. Ahora, en este proceso, aparte de la cuestión emocional, la comida es un factor central. Este vínculo entre emociones y comida y memoria y afecto es algo que hace tan interesante el estudio de la comida, porque es una de las dimensiones importantes que tiene, y porque se reproduce la cultura y se producen continuidades a través del tiempo y conexiones entre personas en la acción de compartir la comida. Pues una pregunta que tengo es, ¿qué tan representativo es la experiencia de este grupo de personas que han participado en el diplomado y en este ejercicio de autoetnografía? ¿Qué tan, y los amigos y la gente con quienes están? Y que si es algo
excepcional, tal vez porque quiénes somos nosotros o porque fue parte de un proceso de diplomado y una toma de conciencia por parte de mucha gente que participaba en el diplomado, o si es algo que está pasando, me refiero a la reflexión sobre la alimentación, la importancia de comer bien, conciencia de cómo nos hemos ido maltratando en la vida moderna. Y no es que nos estamos maltratando porque somos malos, es porque estamos inmersos en un modelo económico, cultural, enajenante, que nos maltrata, que no nos deja ser humanos completos, ¿no? Entonces yo creo que es una crítica a este modelo de vida que, donde hemos estado también inmersos, aunque no lo queramos, ¿no? Esa es una decisión que el poder estructural otra vez. Y pues no sé qué va a pasar con esto, ¿no? Eso es, queda abierto, qué tanto los cambios que la gente está viviendo ahorita pueden ser duraderas o qué tantos van a ser transitorios. Pero bueno, pues esto sería algunas de las reflexiones. Se puede hablar de mucho más de esto, pero una serie de reflexiones sobre los trabajos que presentaron y muy, muy interesante, yo creo, los resultados de este ejercicio. Muchas gracias, Katy. Pues todas tus reflexiones nos ayudan a repensar el propio ejercicio y los resultados. Y esta última pregunta que haces nos parece muy interesante y además importante, ¿no? Entonces, Leo quiere comentar algo y luego yo comentaré algo muy breve. Sí, yo estuve pensando mucho en relación a la composición de los que decidimos participar, y por un lado hay un abanico y muy interesante de edades, de profesiones, de lugares geográficos, de lugares dentro de la propia Ciudad de México, pero también un poco cargado hacia personas que en general están preocupadas por su alimentación y pues del conocimiento del beneficio de adquirir, comer productos más sanos y no productos industrializados. También creo que estamos en su mayoría con la ventaja, podría decirse, de que en general casi todos se pueden quedar y trabajar en casa, porque hay un grupo de población muy importante que tiene que salir diariamente, y entonces ese grupo no estaría representado entre nosotros. Ese es un sector de población muy significativo que está saliendo todos los días, y en condiciones a veces muy favorables y en ocasiones no muy favorables. Por ese lado creo que sí es un universo que tendríamos que explorar para tener como más completo el panorama. Por otro lado, también nuestros propios puntos de observación nos permiten abarcar como muchos intereses de población. Yo estuve platicando mucho con diferentes vendedores, con algunos que compraban también. Entonces, yo pienso que entre todos estamos reflejando también los intereses de muchas otras personas. Pienso que este ejercicio de autoetnografía es muy interesante. Eduardo hizo una pregunta muy interesante con relación a qué nos... ahorita no recuerdo bien el sentido del preciso de la pregunta, pero sí era muy, muy interesante. Y yo siempre he pensado que... yo soy historiador, me encanta hacer etnografía, no soy antropólogo, pero me encanta trabajar con antropólogos y de alguna manera ya soy un poco un antropólogo, pero siempre como que he cuestionado a esta vertiente de los antropólogos que dicen estudiar al otro, cuando en realidad están estudiando su propio medio social. Entonces, porque se alejan de él, aunque forman parte de ese grupo social, se alejan de él y entonces se consideran como de otro lugar, de otro universo, ¿no? Y cuando forman en realidad parte de esa misma sociedad. Entonces este ejercicio de autoetnografía se me hace muy importante. Yo mismo
al reflexionar y estar, por un lado, recabando información, anotando, haciendo registro fotográfico y lo que anotaba, cuando ya empecé a escribir el texto, me di cuenta de que hice cosas no sabiendo por qué lo hice, porque inicialmente pensamos en, teníamos como una cobertura de amplitud de alimentos y de repente la redujimos bastante. Y sin pensarlo mucho empezamos a explorar nuevos horizontes para poder lograr nuevas perspectivas de alimentación a los que ya estábamos acostumbrados. Pero eso fue a través del ejercicio de autoetnográfico. No lo hicimos muy conscientes en ese momento. Entonces se me hace muy valioso. Sí, bueno, no lo abordé tanto antropológicamente porque, digo, sí, obviamente podríamos ver aspectos antropológicos y de método, porque yo creo que lo que salió fue una serie de experiencias con un valor científico, pero también personales y muy, muy interesantes de grupo. Estoy de acuerdo con lo que dice Leo, que obviamente faltaría la participación de personas que están viviendo experiencias totalmente distintas de los de nosotros, que en general hemos tenido este privilegio de poder estar en casa y tener cierto nivel económico para poder llevar la situación adelante. Pero sí es un grupo variado y entre todos las experiencias también están, tienen bastante valor. No sé, sería muy interesante ver a nivel más general que tanto lo que se ha pasado aquí. Yo creo que en este grupo hay más conciencia sobre esto, pero no sé si habría gente que, aunque no es tan consciente o no hay una decisión tan clara, pero que de repente descubre que está comiendo mejor, que está comiendo más en compañía con la familia o que están cambiando o cuando menos se dieron cuenta de que sí es importante la alimentación. Yo supongo también para el gobierno, ese es en otro nivel que tanto inciden las políticas públicas y estas cosas, que va lo del etiquetado, entre otras cosas, o los cosas, programas como los comedores, pero ojalá que también hay en un periodo donde se busca una transformación de la sociedad, pues que se toma en serio la importancia de retomar los patrones culturales de la alimentación culturalmente compatibles con lo que es la tradición mesoamericana y la tradición de México, ¿no? Y una alimentación más tradicional y porque sí se ha visto las consecuencias de esta alimentación industrializado, procesado en gran escala en la salud y en la parte también económica y social. Y pues, no sé, veremos qué sale de todo esto, ¿no? A nivel de decisiones micro que toma la gente, las comunidades desde abajo y a nivel macro. Y pues estamos viviendo esto, no sabemos cómo va a quedar y yo creo que sería muy interesante que todos que están, yo seguro que sí, que entren en diálogo con otras personas que conocen, ¿no? Como que la red de la gente que ha participado en este ejercicio y en el diplomado y que tiene estas preocupaciones por la alimentación, egresados de otras generaciones y demás, que reflexionen sobre esto y ver si se dan cambios más duraderos en los patrones de consumo. Esto continuará, es una primera sí, parte. Continuará. Y bueno, también hay que decir que hay varias instituciones que están trabajando en el mismo tema, la alimentación, desde la antropología, desde la medicina, desde la nutrición, y una vez que avance este proceso, pues será momento de reunir toda esta información, de dialogar. De hecho, se han establecido diálogos entre distintas disciplinas para tratar de analizar la circunstancia de la pandemia, de la contingencia, de la alimentación y muchos otros factores que están incidiendo ahí. Pero este fue un primer ejercicio que continuará. Y
Y bueno, para agradecer, tenemos unas palabras finales antes de dejarlos ir a comer. Esperamos muy rico en su casa. Leo. Sí. Bueno, para finalizar, preparamos unas palabras, Laura y yo, y vamos a leer, a compartirlas entre los dos. Y esta es la última parte de un conjunto de mesas en las que, a partir de un ejercicio de autoetnografía centrado en la alimentación, hemos compartido distintas miradas a una pandemia que nos preocupa y que ocupa buena parte de nuestros días. Como mencionamos en la primera sesión de este evento, el objetivo principal ha sido reflexionar sobre cómo estamos comiendo durante la pandemia y a partir de esta experiencia considerar qué cambios son factibles y cuáles estamos dispuestos a realizar para en adelante incidir de manera más comprometida en lo que tiene que ver con nuestra alimentación y, en consecuencia, en la salud de las próximas generaciones de todos los seres vivos y del propio planeta. Tenemos claro que la pandemia por COVID-19, nos acompañará por muchos meses más, que a ella se sumarán otras pandemias y otras circunstancias difíciles, como las que ya están viviendo en nuestro país y en otros continentes por desastres naturales, que seguramente tienen un fuerte componente antropogénico. Los modelos de vida y patrones de consumo de un numeroso grupo de personas han desencadenado gran parte de lo que hoy vivimos, mientras muchas otras personas mantienen frágiles equilibrios soportando los crecientes despojos de tierras, aguas y conocimiento. Muchas gracias a todas y todos por la oportunidad de construir juntos un espacio de reflexión sobre las implicaciones que ha tenido en nuestra alimentación la contingencia sanitaria por la COVID-19 y sobre lo que cada uno podrá aportar al futuro cercano. Esperamos que este ejercicio contribuya a la reflexión general de la alimentación en México y en particular en el contexto actual. La siguiente página de esta historia humana, la escribiremos todos con el corazón en la mano. Cada uno en estos tiempos nos conoceremos a nosotros mismos, tanto lo oscuro como lo luminoso. Pero siempre lleno de matices, sin arriba, sin abajos. Los pequeños esfuerzos hoy cuentan más que nunca. Esperamos que estas cuatro mesas permitan a quienes las vieron y a quienes en adelante las vean, reflexionen sobre su propio entorno y su vida contingente. Agradecemos a todos y todas las participantes, integrantes de distintas ediciones del diplomado, a los profesores, a los moderadores, a nuestra comentarista, la doctora Catherine Good, a la Coordinación Nacional de Antropología, a la Dirección de Etnología y Antropología Social, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en general al Instituto Nacional de Antropología e Historia por todos los apoyos que nos permitieron realizar este proyecto de estudio de una situación histórica a nivel mundial y nacional. La pandemia por COVID-19 y la contingencia sanitaria con la que se ha tratado de contener su avance, que dicho sea de paso, también fue una de las medidas que trataron de contener la pandemia por la influenza española, son oportunidades aquí y ahora para reformular nuestras vidas, nuestra alimentación y nuestra práctica etnográfica. Y retomo aquí las preguntas que hacía Eduardo. ¿Qué han logrado descubrir con este ejercicio? ¿Dónde está el asombro para ustedes en sus trabajos y reflexiones? Pues tal vez suene lógico o sabido, pero a través de este ejercicio de autoetnografía, yo en lo personal he redescubierto mi humanidad con todos sus sentimientos y vulnerabilidad. He sido la investigadora que es parte de los otros y simultáneamente parte de nosotros. En el caso de los médicos y enfermeras, sé que a veces ellos aprenden a inyectar o algunos otros procedimientos haciéndoselos unos a otros. Y me pregunto, ¿será necesario incluir la autoetnografía en la formación de los y las próximos antropólogos? Esto es algo por escribir y todo esto continuará. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por YouTube, por Facebook, esto quedará grabado. Y muchas gracias a todo el equipo académico del diplomado por todo el apoyo, a la doctora Miriam Manrique, al doctor Víctor Acevedo, al licenciado Enrique Martínez,
al maestro Leonardo Vega y especialmente a la doctora Catherine Good por todo esto, este ejercicio que hemos realizado en conjunto y que es el primer paso de otros pasos de estudio sobre las situaciones que estamos enfrentando en nuestro país y a nivel del mundo. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Gobierno de México.